Puedes encontrarnos como Fama TV OK en todas las redes. Suscríbete a nuestro canal, eso es mucho muy importante. Y no olvides darle a la campanita para activar las notificaciones. Fama TV, comunicación alternativa. Todos los jueves, a las 20 horas, Lara, Jonás, Cristian, Mati y Guille hacen Señal de Prueba. Solo por Fama TV, comunicación alternativa. Que me encantaban las bombas de crema en la facultad y Cristian el otro día cayó con un tupper de bombas de cremas que había hecho la Cristian. Muy buena. Muy mira, buena. Iba a hacer un comentario muy fuera de lugar, no lo voy a hacer. Pero un pelo. Que me quería levantar. Obvio, mirá la cara de este gordo, si no va a querer eso. Igual que me usen y me aprovechen, me ponen música de fondo porque después me humillan. Esa es la bajada de línea de que comprando cosas o haciendo lo que se nos espera vamos a ser felices, pero claramente esta chica no lo está consiguiendo. Y ese es mi mensaje para todos los argentinos y argentinas. Dejen de trabajar. Queridos espectadores, acérquense a su dispositivo reproductor. En instantes comienza Fenómeno. Solo por Fama TV, comunicación alternativa.
mal ese flequillo. Ya empezamos mal. Es que es el momento de acomodarse el pelo, como digo siempre, porque te ves. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Siento que estoy muy alto hoy. Siento que la mesa está muy alta. Yo tengo la cara roja. Muy baja en todo caso. El calor, gente. El clima en general. Está raro. 30 grados para el sábado, gente. Muy bueno. Bueno, vos has vuelto. Me fui pero volví. Y ¿Volviste renovada? Y con experiencia. No, y volví resfriada. Eso es lo peor. La peor. Bueno, pero yo... Estoy resfriada. Siento que le dije a Antonella que... Cuando me contó que estabas resfriada, que te enfermás como después de eventos importantes en tu vida. Sí, no, y además me enfermé porque hice una hora y media de cola bajo la lluvia. Bueno, y pero eso valió la cualquier pena. Persona. Eso para de 30 la Mariana años Enríquez. Enferma. Sí. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bien, me hice amigos en la cola de la filmación de libros. ¿Cuánta gente entró eso? En ahí, por ejemplo. O sea, era un evento era grande. Dos partes, era lo del libro y después claro, el teatro. Como yo estaba en la casa de una amiga y de repente veo que ella estaba firmando libros en un lugar, entonces fui corriendo y quedaba a dos cuadras. Ah, y ahí te sacaste la foto. Y ahí me saqué la foto y la hablé. Tendremos que haber traído la foto. Tendremos que no, salir muy fea, pero bueno, ella salió hermosa porque es muy linda. Y después la otra es el teatro de la noche donde hacía su espectáculo con sus dos amigos, que uno toca música con trabajo y el otro hace visuales en arenas. Y ella lee, ¿no es cierto? Y ella lee. O sea, ¿es algo que está en el suelo y después lo filman y se proyecta en una pantalla? No. Tiene un nombre esa máquina. Capaz que ustedes saben. Es una maquinita donde se pone... ¿Un retroproyector? Un retroproyector, exactamente. Perfecto. Con arena. Me encanta el nivel de analogía, o sea, de ser analógica ella. Mal. Sí. El retroproyector está muy bueno igual. Pero bueno, me cae frío y acá estoy. Pero estás muy viva, estás presente acá. Tenés el capítulo anterior que faltó la Mai, hicimos una nueva, un nuevo formato, si se quiere. Que puede ser una columna, capaz. Puede ser una columna que repitamos cada vez que no tengamos ganas de pensar mucho qué tema hacer. Estaría bueno que un día la hagamos y estés vos. Sí, pero no lo vamos a hacer hoy. No, es como, es parecido, pero no es lo mismo. Claro. El otro era bajo el nombre Architectural Police y sí o sí era como jugamos edificios. Claro. Vamos a decir que nos copiamos el formato. Puede ser. Es como que nos divirtió en realidad la espontaneidad que tenía el hecho de que traigamos edificios que, bueno, elegir algunos y que los otros no sepan que trajimos. O sea, nos divirtió el hecho de ponerse en canuto y no contarle al otro lo que traemos. Pero que es lo que hicimos hoy también. Claro, genera sorpresa y todo eso. Pero bueno, solo empezamos a hablar así como si nada y no dijimos nada. Nada, no dijimos nada. De que dónde estamos, qué somos, qué hacemos. Estamos en Fama TV. Pueden aprovechar estos momentos. Eso, para darle like. Pueden a este saludarnos video. Como Mara, que nos manda un saludo. Hola, Mara. También pueden seguir a Fama TV OK en Instagram. Pueden seguir a Es un Fenómeno en Instagram. Pueden aprovechar y escanear el QR que ven en la pantalla para tener a mano el celular para mandar audios y mensajes. Muy bueno. Que aproveche para decir que en el capítulo anterior muchos nos dijeron tipo, yo tenía un comentario para eso. Y no tenían a mano, entonces aprovechen este momento. Otros comentarios también de el estilo, estaba escuchando por el celu y quería comentar, entonces fui corriendo a la compu para... Desde el celu se puede cosas. Comentar Se igual. Puede comentar, yo comenté desde el celu. ¿En serio? Chicas, no sean autistas. No, soy analfabeta tecnológica. Bueno, eso. No, yo puse hola nomás porque ya tenía que entrar al teatro y no podía... Hola. Ay, claro, vos apareciste en un momento. Aparecí, es que nosotros encima te nombramos muchas veces esperando que aparezca el momento. No. Bueno, pero nos ganó Mariana. O no sabíamos si estabas y queríamos que te hagas visible, digamos. Entonces, pero Mariana. Bueno, pueden aprovechar todos los canales que hay para participar, ya sea el chat de YouTube, los mensajes como cuentan todo al WhatsApp de Fama que aparece en pantalla. Exacto. O si nos conocen y tienen nuestro WhatsApp, escríbanos a nosotros que también tenemos el celular. Lo podemos compartir. Y aprovechen a ver toda la programación de Fama, que bueno, hay muchos programas, una gran oferta. Estamos vacaciones, algunas personas están en vacaciones. Estamos en vacaciones, sí. Sí. Yo miren, siento que aunque YouTube, no, capaz no oficialmente, la gente está medio de vacaciones. Está re de vacaciones, pero porque las escuelas están de vacaciones. También. Entonces, yo vi niños hoy en la calle con sus padres, tipo, tomando sol y mates. Y dije, claro, son las vacaciones de invierno. Claro. Qué momento de libertad. Yo pensé eso cuando dijiste, los niños están de vacaciones, y dije, pero... Yo no los veo, ¿no? Bueno, yo vi yo no tengo hijos. En la costanera, igual, viste, como que la costanera es un espacio muy recreativo en ese sentido. Bueno, pero si es un adulto que está con frío encerrado en su casa, porque esa es otra. Puede estar viendo invita, esto.
Ponga bien. Play. Mi mamá play. Creo que lo está viendo. Sí, sí le mandé bien el... Hola, Estela. Hola, Estelita. ¿Tu madre es Estela estás? Con E o con S? Estela, ya hablamos es de esto. Estela con E. Ah. Estela Maris. Ajá. Estela Maris. Estela Maris. Y la tuya también. Y ella, sí, la mía también, pero yo quería saber si tu mamá participa acá. No sé si lo está logrando. No lo logré yo la semana pasada, así que... Pero bueno, era por eso. Bueno, sí, manda WhatsApp. Claro. Es las estelas, gente. Las estelas. Bueno, y después también queríamos decir que, bueno, como ya adelantamos, un poco en el capítulo de hoy nos vamos a salir del esquema de las líneas o los guiones que le ponemos a la supuesta revista. Uh-huh. Es decir, que no vamos a seguir un eje temático, o tal vez empieza uno, todavía no lo decidimos. Está ahí. Está ahí. Pero le pusimos un nombre. Que no nos convence, pero nos gusta. A mí me encanta el nombre. Es largo, pero bueno. Léelo vos. Sí, ahora léelo. Bueno, se llama Fantásticas Efemérides Fenomenales. Porque lo que pensamos es que hay efemérides siempre. Algunas son... palopas. La verdad que son un embole, o que la verdad que no son muy importantes para el ojo de fenómeno, porque... Total. También hemos seleccionado cuáles efemérides valían la pena. No vamos a hacer todas las efemérides, claramente. Simplemente no. Cuando tengamos ganas, por ahí. No, pero sí. Cuando te pones a hurgar un poquito, digo, hemos encontrado un a par. A mí me encantan todas las efemérides. Sí, sí. Que haya un día de la tostada con dulce de leche, me encanta. Muy buena. Hay que buscar. Pueden participar también con sus efemérides más falopas. ¿Qué día es hoy? Que nos mandan. Hoy es 19 de agosto. Claro, hoy es 19 de julio. De julio, perdón. Hoy es 19 de julio y vamos a hacer en verdad una previa al 20 de julio, o sea, una pre-día de la migue. Claro. Una previa. Y nos metimos de lleno en... Claro, esa también era la excusa, efemería. Como que dijimos, bueno, queremos hablar de la amistad, está bueno. Y fue como que, mañana es hoy es 19, mañana es 20, día del amigo. Y ahí nació como que, bueno, vamos a hacer esto, dale, ya fue. En verdad queríamos hablar del Día del Amigo, pero no queríamos hablar de la amistad, como ahí empezar a patinar un poco en ese fango. Porque bueno, igual me parece que es una fecha que nos gusta, o sea, que es linda, que te pone un poco sentimental. Y como que un poco creo que intentamos abarcar la fecha, pero sin hablar de lleno de qué es la amistad o qué es lo que implica para cada uno la amistad. Claro, sin moralizar sobre la amistad, ¿no? Bueno, sobre amistad, todo eso. Sí, no romantizarla, digamos, en ese sentido. Claro. Para nosotros sí, creo que es muy importante. Creo que seamos amigues también es un fuerte de alguna manera, claro, para este programa. Uh-huh. Está bueno que sea importante. Y para nosotros es, como hablamos siempre, los amigos en estos tiempos de crisis, de los que nos cansamos de hablar, para nosotros resulta fundamental de alguna manera. Claro, y más en el contexto de esto de que estábamos hablando en, ¿no?, los capítulos anteriores. Gente, tengo una cara de resfriada con gripe terrible. No, también. Pero persiste esto, estoy bien. No es la primera vez que la gente no vería eso. No. Pero digo, se nota que uno está enfermo. Bueno, no, está regio. Esta situación de, esta sensación de que, bueno, las múltiples crisis de las que hemos hablado también nos llevan a darle un lugar muy particular a los amigues en la vida, digamos, ¿no? Como, bueno... Sobre todo eso, cuando tenés 30 y no tenés hijos y no hay... Bueno, hablamos un montón de esto de no romantizar eso. Entonces creo que por eso nos va a servir que hoy vamos a hablar de ejemplos o de amistades que cada uno trajo, y eso es como hablar como indirectamente del tema. Exacto. Y ahí un poco se va a dejar entrever, tal vez. Pero también vamos a hablar un poco de algo que no tiene nada que ver. Sí, empecemos con eso. Empecemos con lo que no tiene nada que ver. Pero es que tiene que ver con... O sea, tiene y no que nada que ver. O sea, no entendemos el por qué realmente. ¿Por qué tiene que ver? Porque ellos tampoco lo tuvieron en el momento de ponerlo. Claro. Es random. Así que... Porque bueno, uno pensando dice, bueno, es el Día del Amigo, dale, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué el 20 de julio y no otro día, digamos? Bueno. Descartando que el capitalismo necesita obviamente ponerle un valor. Sí, obvio. Después aparecen un montón de días más para festejar y vendernos algo. Claro. Ay, ahora, ¿ustedes gastan plata al Día del Amigo para...? Yo antes era siempre compraba regalos, boludo. Yo también, cuando era chica, hacía manualidades para mis amigos. Sí, manualidades. Qué verga. Cartas. Hermosa igual. Sí, también viste que aparece mucha promo en esta época. Como que, de repente, no sé, tipo un bar con banquetas incómodas. Dice, vení con tus amigos. Muy y en la mesa de más 10 personas tienen, no sé, una vida gratis. Basta,
banco igual. Sí, obvio, uno termina cayendo porque está bueno, pero estigmatizada por otro lado, como decíamos, qué sé yo, hay gente sin amigues y que está cómoda sin, con eso y capaz que o capaz que sí. le hace daño ese discurso. Sí, obvio, que como el día de las madres, el día de los padres, sí. Que sí, se la escuela como, ay, tengo papá. El tema es qué lugar le ponemos, claro. Ayer hablaron, no, los que tengan no papá se ganan un liso. Es un error, pero al mismo tiempo yo soy la persona que le encanta festejar Pascua. Claro, bueno, sí. Claro. No puedo evitarlo. Y es religiosa, y no sos religiosa. Pero hay chocolates. Y yo claro, Halloween, y soy conejos. Anticapitalista. Conejos que... Resurrección. El huevo y el conejo, la relación tampoco la tengo ahí. Sí, porque nadie te... me la voy a explicar en Pascua, mirá. Vale, bueno, en Pascua vuelve la sección esta. En Pascua vuelve. Bueno, pero... Hizo nacer un esperemos caballo. Que caiga un miércoles. Renaissance Tour. No, bueno. Pascua siempre cae en domingo. Pasemos. Sí, el domingo claro, de Pascua miércoles no, domingo. Qué boludo. Me salió la rubia tarada. Pero el 20 de julio se festeja en Argentina, por lo menos el 20 de julio, por algo muy random, que nos parecía random al principio, me sigue pareciendo random todavía, que es lo de la llegada del hombre a la luna. La llegada del hombre a la luna. Exacto. Bueno, y acá tenemos la foto de Neil Armstrong pisando. Que a ¿qué mí por primera esa vez. Foto? Es re hermosa, pero también, chicos, yo cuando la volví a buscar ahora para hacer este programa, flashé que tipo está muy HD, ¿no? Claro. Es que pusieron toda la plata. Que no es 69, estamos hablando. Gracias, gente. Y está full HD acá. Vengo a dar datos técnicos. Dale. A ver, ay, me gusta. Por favor, dale. Todo lo que es fotografía va a ser siempre, incluso te diría, mucho más que el HD. Porque es otro tipo de composición química. No tenemos píxeles limitados, sino que son aluros de plata ilimitados. ¡Claro! Claro. ¡Qué privilegio! Entonces, no, todo lo que, exactamente. Entonces, todo lo que veamos de todo lo que sea en celuloide va a ser muy, 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 muy superior a lo que se puede generar hoy, digamos, en 4K, 8K, claro, claro. Etc. Increíble. ¿Cuánto entonces, conocimiento? Esas cosas, digamos, todo lo que veas de ese tipo que vos decís, esto está hecho por IA, bueno, grandes chances de que sea real. Real. Qué loco. Así es. Pensá que de un negativo de 35 milímetros así de chiquitito, ampliamos a una sala de cine, tamaño sala de cine, digamos. Claro. Por 30, esas 35 cosas, metros de pantalla. Por esas cosas estás a cargo de este canal. Lo digital. Exacto. Posta. Por no, y en verdad, o sea... Muy de la mano con esto, hay no solamente las imágenes que estamos acostumbrados a ver de la llegada de la luna, sino que hay una banda. Hay un montón. De vale. imágenes tipo en la página de la NASA. Hay un montón. Qué hermoso eso. El Instagram de la mirando. NASA o el de los rusos también, no me acuerdo el nombre. No mira el Instagram de los rusos. Pero hay una NASA rusa, digamos. Claro. Que también es muy buen contenido. Que casi le ganan la batalla. Vamos a hablar de eso. Claro. Me encanta. No, bueno, pero digo, también quizás tenga que ver, ¿no? La belleza de estas imágenes con que Kennedy dispuso del 5% del PBI de Estados Unidos para hacer esta operación. Y quiere realmente una alto. Pelea de, a ver, o sea, eso, ¿quién llega quién primero? Tiene, ¿quién, la, sí. ¿Quién la tiene más larga? Exacto. ¿Quién la tiene más larga hasta el espacio, digamos? Épico. El hombre. Bueno, mirad en esa foto, posta, bueno, después, gente, mírenla a... bájensela y aprovechen ese zoom espectacular. Se ve hasta claro. los reflejos. O sea, si esta foto es mentira, que ya vamos a hablar de eso, está bien hecha. Está muy bien hecha, obvio. Si es mentira, está muy bien hecha. No es mentira, consigna. ¿Para alguien cree que es mentira? Yo un poco... No cierro la puerta, digamos. Yo leí un montón de... No cierro la puerta. Ay, no, cositas que te dan... ¿Por qué le creería a los yanquis? Ahí está, esta producción es una locura. Porque los rusos ya lo habían logrado. Se ve todo. Muy increíble, sí. Muy increíble. Es que era el set de ese, de Stanley Kubrick. Sí, supuestamente Kubrick fue el que dirigió este... Claro. Si es mentira, ¿no? Si es mentira, es la... Hay documentales al respecto enteros. Y bueno, de... Ajá. ¿Cómo es que está, tipo, al que le sacan la foto le cuesta tanto quedarse... como quieto y el otro está parado como si estuviera sacando una foto normal. Total. Esa es uno de los estudo. Puntos de la teoría de la conspiranoía. Conspiranoica. Pero ellos respondieron diciendo que los habían preparado, que los hicieron practicar, les enseñaron con cámaras, como todo, los prepararon previo para que lo puedan hacer. Imagínate sí, sí. que el tipo fue hasta ahí solo para sacarse una foto, digamos. Vale, como y tipo, plantar la banderita, por supuesto. Plantar la bandera bueno. que dice, lo logramos. Toda la humanidad ha conseguido llegar a la luna. Y ser norteamericana. Y en claro. ese momento,
encima lo estaban mirando, yo tengo acá todo anotado, a 600 millones de personas estaban mirando el aterrizaje de la... Pero claro, ¿cómo? Eso es radio televisión. ¿Cómo? Pero no entiendo. Era en vivo. ¿Y pero cómo es en vivo? Explíquenme eso, no porque sé. Estamos hablando del 69, chicos, no es ahora el stream, Claudio, que estamos prendido acá. Claudio, fue una gran apuesta. Sí. ¿Qué quieres saber? ¿Se podría considerar el primer stream de la historia? Ah. Sí. Ay. No, increíble, gente. No, no es el primer el concepto de stream, digamos, la televisión siempre fue en vivo, sí. Digamos, o sea que digamos, la primera emisión de televisión en todo caso habrá sido el primer. Desde el espacio seguro, capaz. Historia. Desde el espacio seguro, claro. La primera sí, sí. No, igual hubo previas, porque la del alunizaje no fue la primera. La primera comunicación tierra, no sé si me explico. Oh, sí. Difícil. Pero creo que la primera televisación, eso sí. Que de hecho hubo muchas emisoras que cambiaron hicieron el cambio de sistema de color a blanco y negro por la... Claro, como en el 70, como en nuestro primer capítulo. Claro, pero claro, bueno, acá fue con el Mundial, habíamos, si no me acuerdo mal. Uh-huh. Bueno, y creo que en otros países fue ese el evento que hizo que cambien de... Mirá, Annie Lampson es la Pinky norteamericana. Claro, pero la luna, increíble. Claro. Bueno, la luna... La televisión argentina. Ya, es lo mismo. Es todo. Ahora que es cierto esto, ¿no? Nosotros 10 años después trajimos la televisión. 10 años, amiga, ¿ven? No, sí, 10 años. 10 años. 69. Esto fue 1969. Y acá en el 80. El bueno. Neil Armstrong tenía 38 y el Buzz Lightyear tenía 39. No, y a todo esto, importantísimo que se mandaron antes, o sea... Bueno, lo de los rusos ya lo decimos, pero digo, Estados Unidos había mandado antes ya otros astronautas que se prendieron fuego, fueron como tres tipos. Sí, sí, sí. No, igual hay un par de Apolos que sobrevivieron, creo, pero que no llegaron. Claro, pero digo, no solo la operación, sino como esto, tres individuos, seres humanos que se mueren prendidos fuego en estación porque ¿y todos los sale animales? Mal. Y los animales también, obvio. Pero digo, bueno, lo tenían que hacer a toda costa antes que termine la década, antes que empiecen los 70, básicamente. Bueno, hay que llegar a la Luna porque Rusia ya lo había logrado satelitalmente. O sea, habían logrado mandar hombres a satélites, en satélites. Sí, al que espacio. Yo no entiendo nada, pero es como que iban pasando órbitas. Uh-huh. Como que cada vez iban más cerquita de la Luna. Uh-huh. Y bueno, la carrera era esta. Claro. Se me viene a la mente esa peli que hizo Taraji P. Henson ahora, calculando para llegar al espacio por Estados Unidos. No me sale el nombre. Yo tampoco. La de Kubrick. Pero bueno, no es renueva y es una cuestión racial más que el espacio mismo. Ni idea. Nada que ver. No la conozco. Pero yo te juro que me había olvidado esto de la carrera espacial. Claro, no, sí, bueno. Porque era exactamente eso, dos tipos peleándose para ver, bueno, quién llegaba. Y además en pleno contexto de Guerra Fría, entonces como eso tenía un montón de connotación y tenía muchísima repercusión también que se pudo hacer. Porque se planteaba como bueno, estábamos discutiendo que es una idea de humanidad que es la que puede conquistar el espacio, digamos. Claro, ¿cuál era la potencia mundial? ¿Si era Estados Unidos o si era Rusia? Exacto. Rusia ya lo había demostrado. 58 creo que mandó por el primer satélite. El Sputnik. El Sputnik se llamaba así. Como la vacuna. Sputnik vida. No, yo iba a preguntar nomás también en torno a lo técnico para que vuelva Claudio y no se nos disperse. No, igual dijo un comentario ahí que no se escuchó, me parece, pero que dice, por esa data, por tener toda esa data, es que estás a cargo de este canal. Iba a más preguntar en torno a lo que quiero decir. Si bien estaba en vivo... Paco, no seas chupamedias. Mal, en vivo. Pero me está sorprendiendo. En vivo. Y Claudio tipo... No me va a pagar más por esto. No está en su decisión tampoco. Recibiendo todo. ¿Qué le ibas a preguntar? Y le iba a preguntar, digamos, en torno... Había un delay, supongo, igual, entre... De que sucedía hasta que eso se proyectaba acá en los televisores de las personas. Así es. Pero sí. Iba a preguntar también en torno a la dimensión del tiempo, que esta data que teníamos al respecto, que bueno, era 20 de julio en Estados Unidos, uh-huh. Pero en Argentina ya era 21. Por lo de los usos horarios. En algún momento sí, pero tampoco estamos tan lejos. Creo que son 5 o 6 horas máximo. 5, sí, creo. Sí. Pero con la y Estados luna, Unidos bueno. Tiene también varios usos horarios incluso. Sí, ellos mismos. El tiempo, y porque chicos. Van de costa a costa. Sí, pero esto como para pensar, ¿no? Que uno se emociona diciendo, ay, feliz día, te quiero mucho, no tiene nada que ver con absolutamente nada. No. Tipo, es bastante aleatorio. Para mí, sí. Bueno, yo les decía, era como la unión de con los extraterrestres, como que éramos amichis de los aliens. Como yo también. Bueno. Yo creo que pensaba en eso también. La comunidad era como interestelar. Un tipo que había hecho la bandera de los terrícolas de la Tierra, como amigos de la Tierra. Me suena a Saul Perman. Sí, una cosa así, pero sí. Del espacio, digamos.
Entonces era como, bueno, somos todos ahora amigos de la Tierra, claro, para los que vienen. Bueno, y yo lo que estoy leyendo también es como que después los astronautas, menos Neil Armstrong, él como muy centrado, pero el resto de los astronautas como que flasheó, no esoterismo, pero se pusieron a pensar un montón, tipo, qué onda y la vida, qué onda el mundo, vemos el mundo. Las primeras veces que veíamos la Tierra desde el espacio, o sea, tiene una dimensión flashera eso que repercute un repercutió de hecho un montón. Ya vamos a traer un par de ejemplos de dónde repercutió. Pero bueno, sobre todo esto de poder ver como la vida desde realmente otro lugar. Sí, hay mucha otra perspectiva. Y también de consolidar y el humanismo. Todo. Que era como, claro, bueno, la humanidad está vive toda junta en este planeta azul hermoso que se flotando ve flotando en el espacio que no se sabe bien qué es. Y que es diminuto. Claro. Entonces... Sí. ¿Para qué vamos a tener? ¿Por qué la guerra? Ya está. Pero bueno, no lo logró. Un amigo. Claro. Una angustia de pensar en el espacio. Pum, pum, pum. Sí. Y nadie está pensando en Laika, la perra rusa. Laika, la perra rusa. Qué lindo nombre. ¿Qué pasa nombre con Laika? Es buen nombre de perra, me parece. Buen nombre. De una, hay una banda de La Plata que se llama así, recomiendo. ¿Pero todo junto? ¿Laika la perra rusa? Sí, se llama así. Laika perra rusa. Laika perra rusa. Esta imagen es de linda. Laika es divina. Qué linda. Wow. ¿Saben que la eligieron como perra callejera porque era más resiliente? Ey. Pobre, siempre que de hecho es re cruel porque la dejaron, la mandaron a morir ahí, sí, a la deriva en el estado. No, pero es una peor, heroína también. La peor. Pero sí, la ¿qué primera. Heroína? Sí, viste que Eutanasia fue. Lo, al menos los astronautas decidían, tipo, somos héroes nacionales, interestelares. Pero la perrita, qué sé yo, pobrecita la mandaron. Ella estaba re feliz porque le daban atención y comida. Pero ¿cómo le dan de comer? Bueno, eso, todas esas cosas fueron mentiras. Por ejemplo, dijeron que como que la nave espacial donde la metían tenía un dispositivo de eutanasia. Entonces cuando empiece a cachucearse la cosa, la iban a matar. Y era mentira, tipo, la perra se murió porque sufriendo, no tenía oxígeno y porque se sobreencalentó la cabina, entonces se cocinó básicamente. Claro, y aparte horrible, era como... horrible todo esto. Sí, la verdad. Aparte, cuando la mandaron, sabían que... O sea, no tenían la tecnología para traerla Asterix, de vuelta. Asterix. ¿Y por qué la mandaron a la perra? La mandaron a la perra porque tenían que celebrar los 40 años de... Los... Pero qué predecibles que son, bobas. Como mínimo hay un perro, digamos. ¿Qué? Perdón, pero me mata la similitud que tiene la imagen con el submarino que fue a ver el Titanic. Sí. Bien. Bueno, eso, ¿no? Mal. Ve, y la gente, si viera esto, capaz no se hubiese metido ahí. Un siglo después volvemos a ser las mismas, pero tú es. No, pero peor al revés. Está tipo, raro. Ya en el ahora, espacio, chicos. Fíjense que rudimentario todo, ¿no? La tecnología de esa época. Sí. Es muy loco como. Está bien, tampoco es para decir nada, pero claro, ves mangueras que usamos para gas, digamos. O sea, sí, cinta 3M. Diario, qué sé yo. O sea, es lo que decía también Elon Musk. Que es que llegamos a la luna con la tecnología que había dentro de un celular. Entonces es como re loco también. 1957, eso, ¿no? Boludo. Y sí, ya van como un montón de años. Un montón de tiempo. Eran los 40 años de la Revolución Comunista. Y dijeron, tipo, tenemos que hacer algo increíble. Entonces, bueno, la mandaron a la perra. Aunque sabían que no tenían esto, la tecnología para traerla de vuelta. Entonces, por el Laika se murió a las 6 horas de haber despegado el cosito. ¿Te imaginás si Urquiza hubiese venido una presidencia para llevar gente al espacio? Feliz día del amigo, perra Laika. Feliz día del amigo Urquiza. Ah. Mal, me puse a pensar eso. Dicho. No, pero también no fue el único animal. De hecho, primero mandaron moscas a la luna. Anda a chequearlas. Anda a chequearlas, sí, sí, bueno, que... chequeable. Pero después mandaron tipo un montón de perros. Simios han mandado. Simios, tenemos la fotito del mono. Monira. No solo Rusia mandaron. Esta es otra de las perras que mandaron después de Laika. Oh. Siempre eran eso, perras callejeras, y les hacían entrenar en estar en lugares chiquititos y encerrados sin friquear. Claro. Y bueno, un poco también esto para pensar del día del amicho. Re bueno con los animales somos, la verdad. Las conciencias han cambiado, me parece, igual, lógicamente. No, igual después todos los científicos rusos que estaban ahí en esa misión, tipo, hicieron declaraciones de que se arrepentían una banda de haberla mandado a la perra. Sí, ¿cómo? Como que fue horrible. Claro. ¿Cómo despegás esa nave? Ese monito.
Es medio creepy esta imagen, la verdad que es re creepy. Todo es re creepy. ¿Por qué festejamos el Día del Amigo este día? Avancemos, por favor. Me parece que el Día del Amigo es sobre torturar y conquistar otros mundos. Bueno, y ustedes y no lo sabían. Este mono es yankee, creo que se llama Steve. El festejo así de mañana lo hacemos distinto, me parece. Torturamos a alguien. Horrible. Pero bueno, del otro lado, de todo esto que sí es real, lamentablemente, ¿qué es lo que de la llegada del hombre de la luna la gente sostiene? Ahí está, re contento. Que no es real. No, y bueno, que realmente no se llegó a cumplir con el plazo y con desarrollar la tecnología suficiente de parte del gobierno de Kennedy para llegar a la luna, entonces que eso es un montaje. Claro. Porque él había prometido, tipo como esto que decíamos, ¿no? Macri prometer que en 4 años limpiaba el riachuelo, ¿verdad? Bueno, Kennedy dijo, vamos a llegar a la luna antes de los 70. Claro. Yo pienso también una cuestión que no sé si es una lógica media pelotuda, porque capaz que hay un montón de explicaciones que yo no entiendo claramente al respecto. Pero también una lógica me dice como que pensar, tipo, bueno, pero si llegamos en el 69 a la luna, ¿por qué no sigue habiendo tipo expediciones? Hay un montón, hubo un montón. Hubo muchísimas, nada más que no nos chupa un huevo, básicamente. Sí. Lo que pasa es que es como que implantaron esa idea en el siglo XX que era muy necesario mostrar que la humanidad era una sola, porque era muy fuerte la pelea entre Occidente y Oriente, y entre, claro, Rusia y Estados Unidos, básicamente. Entonces, como, bueno, esa idea de que la humanidad era una sola y de que el siglo XX era el siglo del espacio, de mirar al hombre desde afuera, desde lo grande hacia lo pequeño, perdón, desde lo pequeño hacia lo grande, se instaló. Y ahora diríamos que, bueno, las grandes armas, por ejemplo, o las grandes cuestiones filosóficas de la humanidad son en realidad las moléculas o las bacterias, claro, digamos. Sí, cuando se pudo aislar el ADN, ponele. Claro, ahora volvemos hacia lo minúsculo en vez de irnos a, tipo, si pensamos en el espacio, pensamos en, sí, conquistarlo. Pero claro, bueno, son esas revoluciones científicas que afectan en lo filosófico y, uh-huh, bueno, las ciencias sociales, en cómo pensamos y cómo vemos el mundo. Pero no dejo de pensar que es una locura que una pelea entre dos potencias de manera random, así tipo de quién llega primero a la luna, de repente nos hace pensar que todos estamos unidos. O sea, ¿hasta qué punto nos hace pensar eso? Claro, ni que fuera mundial, Argentina ganando mundial. Sí, sí, tampoco volvimos porque no tenemos, digo, no hay agua, no hay tierra, no hay nada que explotarle a la luna. Entonces, como no son, claro, cosas que los humanos nos gusten, ¿para qué íbamos a volver? Ahora Elon Musk va a Marte. Marte. Claro. Mal. Pero con el problema, por ejemplo, de las energías no renovables, o sea, el carbono y el cobre y demás, se piensa muchísimo explotar la minera. Explotar los minerales espaciales. Como, bueno, el litio y el hidrógeno verde son unos que están acá, son renovables, pero capaz podemos explotarlos en otros lugares que no necesariamente están entre los humanos. O sea, que, claro, van a reventar la luna también. Y es una posibilidad, como que es algo que se está discutiendo a nivel científico muy seriamente. Un garrón. Bueno, vamos, sí, a seguir con la idea de que en verdad es mentira. Dios. Nunca llegaron a la luna. Okay. Y hay como unas bases de la teoría conspiranoica que dice, por ejemplo, primero que parece que la nave como no tenía la capacidad de combustible necesaria para llegar a la luna, uh-huh, y como que eso fue medio random. Después de que, por parece ejemplo... Parece medio choto ese. Parece medio choto. Combustible, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Era el fósil, pero escuchame una cosa. Pero tenés que ir a la luna. Sí, es lejos. Vamos capaz bien. Que es lejos. No sé. Me parece que es un poco lejos. Después de que supuestamente esto de que la gravedad es menor en la Tierra, entonces como que no se ven en las fotos polvo suspendido. Porque vieron que las pisadas que quedan en las fotos son remarcadas como si fuera harina. Sí, tal cual. Y que es re raro que no haya partículas volando mientras sacaban las fotos, si es que supuestamente estaban caminando. Claro. Como que la verdad que ahí hay un punto. Y recordemos que era Super HD. Ve, ahí está. ¿Ves que se ven las pisadas, ponele? Sí. O está esa foto re famosa que justo no la pusimos, que se sí, ve. Sí, encima justo tiene la pisada. Una pinta de ceniza eso, de pucho. Tiene mucha. De ceniza de pucho de. Acumuladísima. Paco, mirá que estoy dejando de fumar. No me lo nombres. Perdón. No me lo nombres a ese mal. La abstinencia. Mucho. Atrás. Después que en la foto, bueno, no las pusimos tampoco, pero hay unas fotos de que se ve el módulo, la nave espacial, ponele, tipo andando. Sí. Y ahí está la ahí foto de la pisada re bien. Bueno, y en estas fotos de la nave espacial como que no se ve la llama. Uh-huh. Yo creo que en el espacio no hay oxígeno, entonces no sé cómo sería no el fuego. Hay.
pero algo se debería ver. Sí, pero encima hay como llamas. Aunque sea lo más le educan las películas. O en las películas. Sí, obvio. A mí me llama mucho la atención que todas como cubre. Las conspiraciones vienen del lado de esto, lo que se ve y no se ven, esas imágenes, como muy centrado en ese momento. Claro. Y es como, bueno, nadie saltó con una conspiración de tipo hubo una alianza entre Rusia y no sé quién para hacer. Claro, nunca baja, nadie realmente. Que son las más potentes. No, queremos ver si las imágenes son reales o no. Claro. No, bueno, son pero fundamentalistas esta, de la imagen lo que hicieron idea, estas cosas. Y lo que tenés, bueno, sí, después se quejan de las fake news. Lo de Kubrick igual, sí tenía como fundamento, me parece, por ese lado, porque, o sea, tenían ese maestro del cine que había logrado también hacer. Suspirno. 2001, sobre todo. Policía del espacio. Pues. Fue después, por supuesto, sí, sí, sí. Pero como que ahí es como que salta la data, me parece también. Sí, de que tipo es capaz de generar eso. Claro, que puede es como ser un maestro de eso, que tranquilamente los pudo haber troleado todo. Que estaba todo pensado, estaba todo pensado. Por ejemplo, otra de las cosas es que la bandera que ondean las fotos está flameando. Claro. Tipo, no hay viento. Y parece que habían pensado que la bandera tenga un marquito, tipo un cañito, para que esté estirada. Y la tela de la bandera estaba arrugada a propósito, como haciendo como si ondeaba. Y claro, porque son los Estados Unidos de América. Obvio que tiene que ondear, claro, eso, si no, ¿con qué chapean? Claro, pero digo, es escenográfica la llegada del hombre de la luna. Saca, ahí está. Claro, es muy es escenográfica. O sea, es totalmente escenográfica. Independientemente, claro, de que sea verdad o mentira, claro, es escenográfica, obvio. Lo pensaron todo, incluso el color blanco de los trajes, lo pensaron de color blanco porque el material de la luna refleja súper bien la luz, entonces iba a ver bien en la cámara el blanco. Este es real, o sea, la página no de creerlo. Nachío está. Para es verdad mí que eso no creo es que real. Salta Nachío para bulear. Y sí, porque están hablando de eso. Qué momento. Después parece que hay una piedra que tiene la C, una C marcada, que es como de muy de escenografía. Ahí está. Claro. Y una C. Sí. Y una piedra lunar, que se pusieron a tallar. Una C. Bueno, que, no capaz sé, que algo. El amor de su vida. Culiado. Porque no, es raro. Yo pienso eso también igual, justamente. Estaba pensando recién, tipo, los tipos cuando llegaron. Es constantemente haber estado sorpresa, por así decirlo. O tenían momentos como decir, como ya bajar un poco a tierra, hipotéticamente hablando, y decir, che, bueno, píndanos unos mate, capaz ya. ¿Cómo sostener la mentira? Y aparte, obvio que Estados Unidos puede ir a la luna, demostradísimo que Estados Unidos podía ir a la luna en ese momento, pues, podía ir, sí, a Rusia. Pero para estas mí cosas no son es raras, rara, amiga. Estas cosas son raras. El Rafa te pone, me convencís tantito. Qué buena, amiga. No, pero yo digo que capaz llegaron a la luna, pero que las imágenes que vimos son de una escenografía. Eso sí, por eso te digo, para mí eso puede ser. Porque piensan, la gente es tonta, tiene que ver algo para creerlo. Después que fueron en condiciones muy nada que ver a la luna y se murieron más que una laica perra rusa, sino que 300 en Estados Unidos y unos hombres también que firmaron un acuerdo de confidencialidad. Eso yo te lo creo. Sí. Unos hombres. Claro, vos estás de la conspiración, de la teoría, pero tipo más terrenal, menos, claro, menos escenográfica. Sí, cine. Cinematográfica. Gracias. Ay, gracias. Claro. Producción. Estaba re complicado. Sí, sí, sí. Algo de mentira tiene. Y la otra es que, bueno, esta es más difícil de chequear, que todas las sombras de los objetos y las personas como que están raras, que deberían estar a tal grado, pero en verdad están a otro grado. Y la semejante ahí luz. No se entiende hay nada, mucha luz. O sea, es la luz que bueno, llevaron el sol. Ellos. Pero vos decís que el sol le pega tanto. Y está más cerca. Sí, porque la luna llena que nosotros vemos está, es la piedra iluminada por el sol. O sea, puede haber esa luz y puede haber esa sombra. Sí. Ahí está. Bueno, por eso brilla tanto, porque es un material que brilla. No, una locura. Qué hermoso, igual. Qué hermoso. Nosotros no votamos a ver qué ¿vos piensan? Estarías en plan tipo. ¿Qué como piensan? Que la inmensidad en un valle de Córdoba. Claro, quiero ver una cosa, quiero que la humanidad experimente esto, obviamente ya. Claro. Si es de la mano de los ya van a ver un par de, claro, ya van a ver un par de expediciones así como para la gente rica, seguramente. Que no voy a ir yo. Ojalá que. No, obvio. Igual Fama, después de lo del que Titanic, mira, capaz que se acobardan un toque. Digo. La gente rica, sí, la gente con plata se aburre. Y, supongo. Bueno, pero es raro. Son muy excéntricos, los ricos hacen cualquier cosa. ¿Qué hacen ahí en el Titanic? Vamos a ver el set de grabación de Stanley Kubrick. Me parece que está como irreconocible incluso por ese ¿por lado. ¿Por qué querés ir a ver eso? Yo reiría igual. No, yo creo que no.
Pero es ver una ruina de un del barco más famoso del mundo. Sí, pero pagar esa plata por eso. No, eso no. Yo digo que iría, si me invitan. El alucinaje no, fue real o fake. Pusieron ahí una encuesta. ¿A dónde? En YouTube. La gente entra a YouTube. Pongan. Otra. Que se diga alunizaje es muy bueno. Es hermoso. Es divino. Ya voté. Además, estar lunado es que estás enloqueciste. No, es que te dormiste y te dio el rayo de la luna. Muy bien. Entonces te alunaste. Y te enloqueciste, ¿no? Estás más de mal humor. Ah, trajeron imágenes de esto. Es como estar soleado. Eso en Entre Ríos, Antito. ¡Basta! Acá, yo lo conozco como que te enloqueciste, estás alunado. Estás medio enamorado, loco. Sí. No, para mí es como que te pegó el rayo de la luna y te hizo mal, como si estarías asoleado. Pero si no tiene rayos la luna. Bueno, bueno, seguimos. No, lo único último que faltaba que quería mostrarles es lo de Odisea en el Espacio, que es la imagen 14. Bueno, ahí está el cuando están filmando Odisea en el Espacio, que bien podría ser el alunizaje. Claro. Muy parecido. La verdad que sí, se cruza mucho realidad ficción totalmente. Un montón. Muy loco. Y después la típica, el típico ese fotograma de Odisea en el Espacio. Y qué hermosa que es esa película. Divino. Muy maravillosa. Wow. Muy precioso. Y el paralelo argentino que es Nave de Caso. A ver, ¿dónde está? Muy buena. Viene de ahí. Bueno, y como esto un montón. Britney. ¿Britney en qué? En Oops. Hay un gran momento tele argentino que es Ginsburg con un extraterrestre sobre, ¿se acuerdan? Sí. No, el amigo extraterrestre era. ¿Lo habrá hecho un día del amigo? Con Chiche era. Chiche Helbrun. Ah, es verdad, Chiche Helbrun. Que a mí, bueno, yo tuve una infancia muy con mucho miedo a todo lo que es extraterrestres y me traumó un montón ver eso. Lucía Ruminich dice, está ganando que fue real y yo solo escuché argumentos sobre que es fake. Fíjense que votan, rancios. Lucía, eso vale para todo, digo la todo. Todo. Para todas las elecciones que hagan en la vida. No sé, está fíjense picante. Que hicieron el domingo. Fíjense sí. Que hicieron. Tontas. Ay, tenemos la imagen de Bowie también. Yo tenía miedo que digan. Ah, y esto es Space Oddity de Bowie que están en la imagen 15. Ah, lo que yo no entendí hoy. Claro, que es un discazo, disco. Este disco terrible. Y sale también en el 69, que es justamente el año en que, después de que se lance... Fue después del Día del Amigo. Del día, bueno, del alunizaje. Del alunizaje. El día después. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la amistad? Nada. Nadie sabe qué tiene que ver con la amistad. Ahí está, acá hay una. Qué linda tapa. Aparte es otra, ¿no? No está la rosada. Capaz que no la pusimos a la carpeta, mirá. No la pusimos a la carpeta. Gracias, no la pusimos. No, no la pusimos a la carpeta. Verga. Es verdad. Y es alto discazo. De casa. No, y los looks que Barbie. Se mandan este disco. Él siempre, un poco. De hecho, tío, a mí que no me gusta Barbie, perdón por toda la gente que le gusta Barbie. No digas esas cosas en público. Me parece malísimo Barbie, perdón, terrible. Pero baja las views. Pero. Pero la Barbie de Bowie, la vi hoy, es increíble. Claro. La Barbie. Ah, ¿viste? ¿Ha visto? De la única que me gusta. ¿Ha visto? ¿Ha visto Don Evaristo? Yo voy a decir que entré a la página de Barbie.com tipo ayer y hay unas Barbie, boluda. Increíbles. Las quiero. Todas. ¿Para comprar? Sí. No, son divinas. ¿Tipo oficial argentina en pesos? No, salían tipo toda la, nunca, ninguna baja de $50. Amiga, yo voy a intervenir en tu economía si vos te ponés a comprar Barbie. O sea, primero conseguimos trabajo. Mamá, no escuches. Un juicio de interdicción para Antonella. Que después te compras una Barbie. ¿Qué hacía? Te prometemos que después vas a poder. Ni la entrada de la peli podía comprar. Se esforzaba para comprarse una Barbie. La propiedad privada. Bueno, tenemos como otra sección en este programa. Bueno, sí, se terminó la tontera. Creo que es el momento o de O sea, pasar. El Día del Amigo hermoso no tiene nada que ver por qué festejamos el Día del Amigo. Con eso lo dejo. Es, claro. Esa es la reflexión. Como, la cuestión era esa, como esto no tiene nada que ver con el Día del Amigo y nosotros queremos hablar de efeméride y hoy no es 20 tampoco, ni para hablar de aquello ni de esto. Así es lo que se le cantaron. Podemos ser aleatorios como tanto como la gente decidió. La gente que decidió que... O sea, si los yanquis nos obligaron a festejar el Día del Amigo para vendernos cosas. ¿El yanqui es el Día del Amigo también el 20? No, la verdad que no lo sabemos. En Yankee. ¿Podían hacer bien la tarea para armar un programa? Digo. ¿Alguien sabe? Ya lo googleamos. Amigo, yo lo que digo es
Que tal vez no hay que preguntarse tanto por qué festejamos el Día del Amigo. Ah. ¿Cuándo se festeja? ¿Podemos disfrutar de los amichis? Oh, sí. Si vienes o si vas. Ay, basta. Eso dijimos que no íbamos a hacer. Yo me pongo re sentimental. Sí, yo también. Quiero ir, tía. Bueno, mientras Paco está buscando el dato que nos faltó, entro clorín y encima vamos voy a adelantando, claro, que vamos a pasar a la segunda parte del programa en el que vamos a hacer como una ruleta rusa de amistades. El Día Internacional de la Amistad es el 30 de julio. Que no sabemos bien qué pasó. Ese fue el día que de verdad fueron a la luna primera. Ah. Que no fue el set, que fue. No, bueno, googleenlo ustedes. Yo, todos tienen internet. Claro, este es una fecha de fenómeno, inventada por fenómeno, básicamente. Claro. Pero bueno, como queríamos hablar de la amistad y hicimos este desglose, esta investigación acerca del por qué se festeja el 20 de julio, trajimos, como la semana pasada trajimos edificios, hoy trajimos amistades para hablar, ya sean icónicas, históricas, de la ficción. O de la vida real. O de la vida real. ¿Trajeron no eso? No sé de qué trajeron. Yo traje de uno de la vida real y uno pero de la gente ficción. Pero gente conocida. Sí. Ah, bueno, por eso, histórica. O amigues. Ah. No, gente odio conocida. Hablar de mi amiga. Sí. Mi amigo Rafa. Toda foto de antito de Rafa. Esto es cuando nos fuimos de vacaciones a Córdoba. Otra vez a Córdoba. Pero bueno, la intención es un poco también como, bueno, abarcar diferentes o mostrar diferentes dimensiones de la amistad, tratar de, bueno, definirla de alguna manera a través como de estos ejemplos. A decir uno lo que piensa, tal vez sin decir lo que piensa. También para desnaturalizar que la amistad significa una sola cosa, digamos. Entonces, yo, las que elegí por lo menos tienen que ver con eso. Bueno, ¿empezamos con la ruleta rusa? Empezamos con la ruleta rusa. ¿Quién arranca? Dale. ¿Quién arranca? Carly, ¿vos tenés la data de todos? De lo que trajo. Ella tiene su data. Cada uno trajo distintas. La Carly también trajo. Quiero decir, yo elegí, traje tres. A ver si sirve la tarea, porque el capítulo anterior. No, a mí me tomé licencia, por supuesto. Que pinte la que raya. Yo traje tres, pero dos. Bueno, qué sé yo. Dale. Bueno, también nos pueden también, obviamente, interactuar con este programa. Así que vamos a escuchar un audio en este momento. Carly, no pongan temas románticos de amistad. Gordi, te amo. Me largo a llorar. ¡Ay, Gordi! ¡Feliz día, Gordi! ¡Te amo! ¡Feliz día, Gordi! Muy bien, bueno yo no quiero arrancar. Bueno, ¿yo puedo? Bueno, arrancame. Ah, ¿pero ahora o tenemos que ir a un corte? No, ahora. ¿Quién dijo corte? Como quieran. Como quieran. Bueno, vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte y volvemos. Y tenemos una canción elegida por la Carly para el corte. ¿En serio? ¿No la tenemos? No importa. Vayan un corte nomás. Nos vamos un corte. Y volvemos en un ratito. Pero vamos le vamos a leer. Enseguida volvemos, quédense ahí. Un saludo al Piti, ¿no le íbamos a mandar? Vamos a mandar un saludo al Piti. El de los intoxicados, loco.
pam, para. Le gustó la fama de la Carly, la cara. Invencible, invisible. Poner la carita. Carly, fama. Hola. La Carly. Ey, ¿tu mamá es Estela Vargas? Sí, ¿está? Está participando. Hola, hola, Estela, ¿cómo estás? Las madres oficialmente están ahí atrás de Fenómeno 24. Sí, todas nuestras madres. Todas nuestras madres están ahí, ¿eh? Saludo para la Carla, la mi madre subió una historia que Mari. Le di recién, tipo, mami, desde Rosario. Mami, comentá algo. Compiten ahora. ¿Ah? Bueno, nuestra productora Carla Benedetti se ha sumado a la mesa. Y sugirió una idea para ver qué arranca de jugar a piedra, papel o tijera. Porque esto es como Fenómeno de Vacaciones. Hace dos capítulos que venimos haciendo jueguitos, cositas, Fenómeno de Vacaciones. ¿Estamos chacoteando claro. mucho? Tenemos que volver a ser serios. Bueno, recuerden que tuvimos cuatro capítulos sobre cuatro crisis distintas. O sea, un montonazo. Claro, divertirse está un poco bien. Era también. Muchísimo. Inminente fin del mundo le pusieron. Claro, ahora vamos a relajar un poco porque si no nos deprimimos nosotros también. Voy a contar simplemente que lo que vamos a hacer ahora es cada cual trajo ejemplos de amistades famosas o no famosas o whatever, ficciones o no ficciones, sin decir cuáles son. Entonces, exacto. Vamos a ir contando cada uno las amistades que trajo. Para saber quién va a ser la primera persona que arranca, vamos a hacer un piedra, papel y tijera. Que se vean las manos así la gente, que se vean las manos y la gente lo fiscaliza. Va a ser primero el piedra, papel o tijera de Mai y Paco. Acá. En la cara de Paco, ahí está. Dale. Piedra, papel o tijera. Papel. Piedra, papel o tijera. No. Piedra, papel o tijera. Son ridículas. Dale. Piedra, papel o tijera. Hagan bien, boludo. Piedra, papel o tijera. Ganó la Mai. ¿Viste que empezás vos? Pues yo, entonces, ok. No. Ah, bueno, ¿empieza ella? Que arranque la Mai. Me hicieron jugar porque además tengo un caramelo de miel en la garganta que no debería arrancar yo, pero bueno, voy. Resiliente, bro. Vamos con este. Este va a ser un dúo de amistad. Porque yo pensé, bueno, grupo, el primero que traje es un dúo, el otro es un grupo. Claro. Okay. O sea, una amistad mano a mano. Es una amistad que ha cambiado, yo te diría, el mundo. Ha cambiado el mundo. Y muy que ambicioso. Lo va a seguir cambiando para siempre. Me dan siempre. Ganas de traer los cositos y sacar un icónico. Dos señores, siglo XIX. ¿Tenemos que adivinar? ¿O no lo puedes decir? Podemos poner... Bueno, voy a mostrar, mirá, primero acá. Marx y Engels. No esperaba qué hermosa menos. No esperaba menos, realmente. Qué Dios, hermosa amistad. Esas barbas. Barbas. Qué erótico. O sea, ¿qué tipo de birra artesanal tomaba esta gente? Dante y Martín les mandan saludos. Pie. Besos. Oh. Ah, mis sobrinos. Bueno, acá tenemos una estatua de ellos dos conversando. Marx y en tele, dicen. En el Engels Marx Forum en Berlín. Ajá. Y bueno, ¿por qué elegí esta amistad? Porque a mí me parece que esta amistad tuvo la potencia... No solo de crear una teoría que ha modificado la forma de pensar el mundo, sino que además la han llevado a cabo y que además Engels, con tan solo 2 años menos, lo mantenía Marx. Dijo, bueno amigo, vos no tenés guita y tenés un montón de hijas, la verdad. Y repasa yo eso. Yo soy hijo de un desplazado. Mi viejo tiene guita, yo te mantengo. Vos escribí tu teoría. Ay, yo. No sabía No, pero eso. Pasa la actualidad. Sí. Yo digo a mis amigas. ¿Pasa la actualidad? Lucina y Paulina, que ellas... Que manda tipo, gente a un... No, pero ellos, es muy de su amistad. No les va a molestar que yo diga esto. No me ven aparte las hijas de puta. Pero ellas, tipo, si tienen que salir y una no tiene plata, tipo, amiga, ¿no? Tipo, ¿qué? Sí, salimos. ¿Esa es la familia de cuál? Esa es la familia de Marx. Y ahí Engels sacó una foto con todas las hijas de Marx. Que, bueno, hay que recordar, Marx tuvo 7. 2 se suicidaron, 3 se murieron y por ahí quedó 1. Muy triste tener a tu padre tan consciente de... Los gurises comandan. No, se cagan de hambre, boludo. Repolitizado. Muy pobres. Cuando Marx se queda sin plata para terminar de escribir El Capital... No puede terminar con esa obra que era tan importante para todo el movimiento proletario. Lo que hace Engels es financiarlo para que llegue a terminarlo, igual no lo logra, entonces se pone él mismo a escribir leyendo todos los manuscritos de Marx, la obra, y la termina y la publica la obra póstuma de Marx, que claro. Es El Capital. Ah, porque él se muere antes de porque tuberculosis eso es de Marx, ¿eh? Ah.
Y bueno, y Engels además era el hijo de un tipo muy rico que tenía una empresa textil, una fábrica textil. Claro, tenía plata de nacimiento, digamos. Entonces se aprovechó esa situación, ¿no? Y como buen desclasado, dijo, yo voy a usar esto para la revolución. Mirá. Y mantenían una conversación diaria, o sea, ellos escribieron cartas durante todos los días de su larga amistad. Ajá. Aprovechando lo que ellos decían que era la revolución industrial, les permitía comunicarse de una manera rápida. Entonces, todos los días sí o sí se mandaban una carta donde se hacían correcciones a sus textos. El chat, básicamente. El chat. Y traje para... ¿cómo? Leernos, deleitarnos. No, traje a colación unas cartas que Marx, Engels le manda a Marx. Me intriga tu papel, tipo, arrancado de algún lado. Eso es porque lo imprimimos en la carta. Bueno, esto es una pintura, porque no hay fotos de ello, chicos, porque solo está esa, porque 1800, ¿qué quieren que le diga? No existe. Entonces, esta es una carta de Jenny Marx, de Engels a Marx, en 1857. Un fragmento. Dice... 100 años antes de lo de la luna, perdón. Recuerden que Marx no tenía un mango, chicos. No tenía un mango. Tenía tres hijas vivas, ningún mango. Los otros se habían suicidado. Dios. Tres hijas vivas. Yo lo voy a cumplir con los roles paternos que me exigen. Terrible. Un planero. Le dice, Marx, he dicho que te envíen una caja de vino. Qué gran amigo, la verdad. Sí. Que le hará mucho bien a tu mujer. Van 6 botellas de Burdeos, 3 de Oportos y 3 de Sherry. A lo cual Marx, que era medio hortiva, no le responde. Le responde ¿quién? Jenny Marx, que es la esposa. Y le dice, estimado señor Engels, el vino acaba de llegar. Contesta la Jabru. Es un chat, literal. La Germú. El entusiasmo de los niños no ha tenido límites, escabeándolo. Las niñas examinaron las botellas muy de cerca y encontraron que el Jerez viene vestido de verde y el Oporto de lila pálido. El Burdeos no nos alegró con su roja sonrisa. Eleonor se puso a trabajar en el cesto de inmediato y ahora está sentada dentro como una pequeña choza de paja y heno. Ay, permita pobre, que le exprese. Permita que le exprese, querido señor Engels, nuestro más caluroso agradecimiento por su gran amabilidad. Me siento tan débil y agotada. El vino me hará muchísimo bien. Claro que sí. Gran amigo, no solo lo mantuvo para que pueda terminar de escribir, no terminó, le terminó la obra póstuma, sino que además le mandaba vino a él y a su Germú y a su hija. Sería un buen gesto mandando vino. Gran Germú a Jenny. No, porque Marx debe haber sido medio hortiva. Marx era muy hortiva, la verdad. ¿Un tipo de temperamento? Y además me daba mucha risa como esta cosa que... Tenía forúnculos. En todas las... ¡Pobre! Sí, es como histórico que el loco tenía un montón de problemas de forúnculo en el orto y no podía escribir sentado. Esto es real, está chiquito. Y lo único que hacía era escribir, además. Claro. No sé, imagínate. Escribía parado, pobre. Un horror. Entonces, bueno, nada, esta gran amistad para mí ha sido muy importante para mí y para el mundo. Realmente. Para todos nosotros. Sí. Porque soy trabajadora. Así que, bueno, un aplauso para Marx y Engels. Y para las ciencias sociales. Y las ciencias sociales. Del siglo XIX. ¿Quién tiene retruco? Increíble. Uf. Siglo XIX no llego. Siglo XIX. No llego, estoy más contemporáneo. Siglo XX tengo, pero. Yo estoy siglo XX, estoy también. Yo también estoy más actualcita. Bueno, voy anda. Vamos. Son gente que nació en el siglo XIX, igual, fines del siglo XIX. Que son dos artistas argentinos, nosotros los conocemos como dentro de lo que serían las vanguardias del siglo XX, por así decirlo, que son Emilio Pettoruti y Sul Solar. Estos dos artistas son muy conocidos, claramente. Emilio Pettoruti, sobre todo, hicimos la tarea. Es que el libro este es como realmente una novela, tipo, tiene como... chisme, por así decirlo. Es que eso es lo lindo. Nos vamos a hacer amigos con Marx y Engels también. Pero acá, esto es la autobiografía de Emilio Pettoruti. La escribió él mismo, digamos. Está publicada nueva igual. Pero acá justamente le dedica un capítulo. En realidad está medio como dividida en capítulos en torno a sus viajes y dónde iba residiendo. Y el capítulo que dice 1918, primera exposición individual, habla un poco de cómo lo conoció Azul Solar. Un capítulo de su biografía a la Micho. Literal.
Es muy tremendo porque incluso nosotros, bueno, ese es Emilio Petrucci que ven ahí. Emilio, como que son dos figuras muy, muy distintas. Lindo señor. Y a diferencia de, para mí, muchas amistades que tienen las bellas artes, que están como homoerotizadas, claro, de alguna manera, yo en esta particularmente no lo siento y siento que realmente es como hasta media paternalista de parte de Petrucci. Petrucci es el cubista argentino, un sí, poco por así excelencia. Conocido. El tipo estuvo en contacto igual con bien la vanguardia europea. Es el layer. Obvio. El fondo. Es uno más de nosotros. Me encanta. Tal cual. Emilio Petrucci, él estuvo en contacto con un montón de europeos en esa época. Quiero decir, Marinetti, Mondrian, un montón de los grandes exponentes de las vanguardias abstractas. Y como que él trajo el cubismo un poco más literal, si se quiere, a la Argentina. En cambio, Sul Solar, que estaba como también embebido en esa onda de las vanguardias abstractas sobre todo, es difícil como encasillarlo de alguna manera en alguna vanguardia específica. Uh-huh. Traje pinturitas de ellos para que vean, incluso una muy interesante que es parte de la colección del Castronino Macro acá en Rosario, que es el retrato de Petrucci a Sul Solar, que se llama El Pintor Sul Solar. Pero para contraponer la figura esta de Petrucci, bueno, ese es el autorretrato, que es la tapa de este libro, de Petrucci, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y para contraponer un poco la figura, Sul Solar era alguien como muy freak, al contrario de el muy señor y pintor artista que era Petrucci. El tipo como que estaba obsesionado con la astrología. Además iba como era muy amigo de Borges y eso de la astrología los unía. Total. Mucho. Y el tipo como más que, bueno, esotérico. Creaba, claro, sus propias teorías totalmente. Loki surrealista. Incluso acá en este libro como que lo pinta hasta una persona media queer, quiero decir, en el sentido, ¿quién?, de su expresión de género. ¿A Sul Solar? Sí, tal dice cual. Acá que a los 3 días de haber llegado a Milán, después de conocerlo, le pidió dónde se podían comprar anillos antiguos, que se los compró y eran gigantes y le obligaba a tener los dedos separados. Él era un Loki. Que tenía una colección de bastones también, que algunos eran tan grandes que le quedaban como un cetro y que llamaban la atención en público, y que él, digamos, cuenta eso como tipo, este tipo raro es mi amigo. Y lo más gracioso o interesante que confirma para mí mucho esta amistad es que Sul Solar en realidad se llama Porque era un nombre inventado, Sul Solar. Claro, pero que lo inventan juntos. ¿En serio? ¿Su nombre es un nombre que inventa con otras personas? Tiene que ver con su nombre, el real. Se llama Alejandro Jules Solari. Jules. Y crearon como un nombre que suene como eso, pero que sea más sintético, y un nombre de artista. Como que no le incomodaba un poco su nombre real a Jules Solari, por eso buscó crearse su propio nombre de alguna manera. Y nada, me parece como una amistad sumamente icónica desde ese lado de la historia del arte argentino. Y que mucha gente no lo conoce, y que incluso este libro, si alguien lo consigue o le da ganas de leer la historia del arte, o como la intimidad un poco de algunos artistas, es muy interesante porque cuenta literalmente cómo él estaba en un café en una esquina un día normal de su vida en Milán, y cayó un tipo y le dijo: che, yo soy Alejandro Sul Solari y quiero ser tu amigo, básicamente. Ay. Y nada, de ahí es la historia. Me gusta. Ahí están las. Nada, esa es una pintura, una acuarela Sul Solar, que también ha sido como. Qué hermosa esa. Muy crítico a las vanguardias haberse dedicado sobre todo a la acuarela, más que a la pintura. Bueno, se están viendo amistades. Amistades. Vamos de a bloques de a dos hasta ahora. Sí. A ver qué viene por acá. Me parece que la de Sul Solar y Petrucci son, bueno, como constitutivas, como dos personas re diferentes, amigas, y que, si bien trabajan de lo mismo. Sí, o que ambos llegaron a un reconocimiento muy distinto. Son los perfiles dos son diferentes. Indiscutibles. ¿Y alguna vez hicieron una muestra juntos o algo por el estilo? ¿Juntos? ¿Alguna no, que lo cosa hayas, juntos? No que lo sepa o lo haya leído, la verdad. Capaz algún salón. Petrucci, Sul Solar, como que no sé si estuvo tan de acuerdo con los circuitos del arte en ese momento. Uh-huh. Y Petrucci sí era como muy institucionalizado de alguna manera. Incluso mucho tiempo fue director del Museo de Bellas Artes de La Plata, uh-huh, que era su ciudad natal. Tuvo mucha gestión ahí. Y muy asociado a eso. Chiques, les tiro un dato de color, no sé si lo sabían. Uh-huh. Petrucci, cuando empieza a hacer sus primeras expos en Argentina, los tenía que hacer con vidrio porque se las escupían. Ah. No, claro. No, terrible. Me encanta. ¿Por qué se las escupían? Hay un Petrucci en el. Porque no había cubismo acá. Claro. El primer chabón que viajaba a Europa y venía con cubismo en la cabeza. Uh-huh. Totalmente. Era. Y bueno, sí, él introdujo básicamente el cubismo. Pero bueno, también era interesante eso, también como pensar, bueno. Petrucci, que trae el cubismo un poco más literal,
y Sul Solar como la otra figura que un poco desmiente esta idea de los procesos lineales artísticos entre Europa y América. Uh-huh, claro. Donde, bueno, no era que todo se creaba allá y después importaba de alguna manera la vanguardia, sino que había también expresiones propias de Latinoamérica que tenían más que ver con esto, con obras como Sul Solar, de que no son necesariamente inscribibles en alguna escuela o un movimiento. Como que tenemos primero Marx y Engels, un poco paternalista, pero en el sentido monetario, sí, también. Y de tipo, yo soy el amigo que te banca a morir. Y como de Sul Solar y Peteruti, más de bancar emocionalmente. Claro, este era como... Sí. O también siento como una admiración profunda entre ambos. Eso me fascina. Como más de pareja. Sí, yo soy re fan de mis amigas también. Eso, y eso, eso me parece reestructural y me fascina. De ellos, como quiero decir, pienso nosotros, no sé, 20 años nosotros, ¿qué decir? Tipo, uy, te acordás que hacíamos fenómeno con tal persona que está haciendo cosa ahora. No, Engels tiene unas cosas así que dice como, nunca va a haber nadie que pueda hacer lo mismo que él. O sea, si yo no acompaño, total, el mundo se queda sin él. Tal cual. O sea, eso es un montonazo de admiración. La amistad, como en uno de sus valores, es como la idea de que vos admirás un poco a tus amigos. Hay, sí, algo ahí de, sí, que tenés que ser como un poco fan de tus amigues. Ahí está. Yendo a ser fan. Yo voy a... Sigo, si quieren. Siga. ¿Tenés una amistad histórica, Carly? Tengo... Lucía me manda. ¿Vieron que me está viendo por hoy? No puedo creerlo. Lucía nunca me ve. Te quiero, amiga. ¿Le clave de la rosa a tu mamá? Off topic. Eso, quiero decir dos cosas. Primero, que mi mamá hizo muy bien la tarea y me pone linda en el chat, mami, te amo. Hola, Cala. Claro, tipo, estaba hablando de las madres. Me parece que el comentario de las madres fue como que le hizo aparecer a las otras. Mamá, dos. Vos también decime que soy linda. ¿Qué onda? Pero tu mamá ya comentó, te mandó un saludo, beso, todo. Y ahora dice que linda la nueva panelista, pone ahora. Yo también traje a alguien que escribió su propia biografía, o casi. Pero que, como todo en mí, es bastante más popular. Y voy a hablar de Diego Maradona. Así que, ¡vamos! Amigos, los decidí llamar los amigos del campeón. Y no tanto en esa connotación negativa de los amigos del campeón, que es como, bueno, estar cuando todos ganamos y no estar cuando estamos en caída, sino más bien como una posibilidad de pensarlo. No sé si cronológicamente, pero sí como el Pelusa se convierte en Diego y Diego se convierte en Maradona y todos los amigos que acompañaron como esa trayectoria de corta de vida de 60 años de Diego Maradona. Ajá. Así que traje algunas amistades. Me costó quería hacer amigos y fútbol. me costó mucho elegir quién era porque había muchos amigos futbolistas. ¿De Maradona? Y también muchas historias, porque Wanda y Cardi eran como la ganadora. Wanda, Maxi, López y Cardi hubiese sido la ganadora de esta lógica. No, Wanda es parte de la historia de Maradona. Wanda, absolutamente, también. Porque ella llega en un acuerdo que hace con Ventura de salir con el calzoncillo de Maradona y a partir de ahí empieza a ser Wanda, Wanda Nara. Y empieza a ser alguien en los medios. Termina, ¿sí?, siendo mujer. Ay, paren, esto no lo sé. ¿Cómo es? Sí, Wanda Nara, la primera aparición en la televisión tiene que ver con eso. Como con una chica que se puso un boxer de Maradona, supuestamente, y apareció en un balcón y fue filmada por paparazzis. Pero no era otra cosa. No, y estaba todo arreglado. Eso fue después. Ah, ok. Estaba todo arreglado con Ventura. Y después la parte de la operación era decir, no, yo no estuve con Maradona, soy virgen. Para después confesar años después en el living de Susana que había sido como su estrategia de prensa para poder meterse en el medio. Ok. Diosa total. Re capa. Susana, bueno. Susana, a mí me amiga, mata, yo también estaba pensando... Sí. Susana es la primera que le hace la nota después de lo de la China Suárez y lo de casi, que lo que pasa, claro, casi pasa entre Icardi y la China Suárez. Claro. Esto es lo mismo que la llegada del hombre a la luna, nadie sabe, total, si casi pasó, si no pasó, qué pasó. Yo pensando en lo que vos estabas comentando sobre el fútbol, nada que ver lo que voy a decir, pero tiene que ver a la vez. Ayer y con las efemérides, casualmente, ayer con... sería increíble, ¿no, Olga? Hablaban de, bueno, el atentado a la AMIA que se conmemoró ayer, y Elio hizo, bueno, un buen resumen de eso y apareció el padre en un momento, Roberto, que fue compañero de Masterchef con Leti Siciliani. Uh-huh. Y ese Masterchef, Leti Siciliani es invitada a retirarse para que se quede Analia Franchín. Y a la final llegaron Analia Franchín y Claudia Villafañe.
que son como la enemistad famosa. O sea, el cuadro sinóptico que armaste recién. Claro. No conozco a nadie. Orgullosa. O sea, lamento decirlo, pero... No, bueno, pero Analia Franchini era como una novia histórica de Coppola y Claudia Schiaffani, la esposa histórica de Maradona, y estaban enfrentadas en la final de MasterChef, como, bueno, también un poco las novias de esa época, de dos grandes que eran... Amigues. Sí. Pero bueno, arrancamos con los amigos. Arranqué. Del campeón. A ver. Y como traigo a los primeros amigos de Diego, que son Jorge Sitterspiller y Goyo. Este es Jorge Sitterspiller, que en la serie de Maradona, que es Maradona Sueño Bendito, está representado por Peter Lanzani. Muy bien, está muy bien hecho el guión de la serie. La y de Prime. Me re gustó. Y él es como el primer manager de Maradona y además lo acompaña hasta su llegada a Nápoles en 1984. Y acompaña como la primera parte de la carrera de Diego y se convierte en su familia literalmente, digamos. Diego dormía en su casa los viernes porque jugaba los sábados, comía las milanesas de la mamá de Jorge. Pelusa. Y era él, ahí era Pelusa. Qué buenos rubros los dos. Qué facha. Increíble. Jorge venía de una familia judía y era rengo porque había contraído poliomielitis en su infancia, entonces había quedado como con esa cuestión física y hacía mucho como a su personaje. Siento también que como las amistades Maradona y las de él particularmente, siempre teniendo como ese... eso que como que necesitaba Diego capaz, que eso de como de poder parar el carro. Que va a pasar mucho, digamos, bueno, la serie se retrata así, sobre todo. Quiero decir, de decirle, no, viejo, la estás flasheando. Debe ser, pensaba mientras hacía esto, lo difícil que debe ser amigo de Maradona cuando no le puedes decir absolutamente nada. No, claro. Y además funciona en contra de todo, entonces le decís algo que hagas y va a ser lo contrario. Pero bueno, él es como el amigo y el manager que la familia quería, digamos. Qué tragedia. La Tota dice que es como lo mejor que le pasó a Diego después de la familia. La Tota es la mamá de Diego y es como la única, como el único amigo manager que se lo quiso a la familia. Claro. Todo estuvo muy bien con él hasta la llegada a Barcelona, que además inaugura un rol que es el rol del manager deportivo. En Argentina no se conocía tanto ese rol y es como los primeros que empiezan a generar como empresarios alrededor del fútbol y es obviamente para nosotros con Maradona. Claro. Y estaba muy acostumbrado a hacerlo a la Argentina, así que cuando se van a Europa, que las cosas eran distintas, esa dupla deja un poco de funcionar. Y ya con Maradona en Barcelona, él estuvo con Maradona desde Argentinos, Boca, Barcelona, y a la llegada de Barcelona ya como que un poco hay un fantasmeo de entre la abundancia Maradona. Claudia se lo pone entre ceja y ceja y esa relación termina en 1985 cuando él se va de Maradona Producciones, que es la empresa que él mismo, Maradona que él mismo creó. En la serie muestra algo como que se terminan de pelear en el medio de ese terremoto de México. ¿O es antes? Antes. ¿Es antes? No, es antes. Es cuando él quiere filmar la llegada de Maradona a Barcelona, ahí arranca la caída. Claro. ¿Qué habrá sido de la vida de él? Él se suicida en 2017, se tira del séptimo piso del Hotel Faena de Puerto Madero, así que ese es el final de la vida de... No te puedo creer que murió. ¿Y de qué andaba? Bueno, no sabemos. No, después fue siguió siendo empresario de futbolistas, creo que hasta... No sé si hasta Almeida también fue como su manager. Estuvo como bastante tiempo posterior, pero sufría de depresión, así que se termina suicidando en 2017. Tremendo. Ya no eran amichis con Diego. No. Eso termina ahí en Barcelona. Después creo que se volvieron a hablar. El hijo le llevó una carta en el Mundial de Sudáfrica. Pero no hay mucho más. Bueno, me gusta esta historia porque es también las amistades se terminan. Sí. También las amistades se terminan. Se terminan. ¿Qué no le pasó? De los... Y no quitan esa historicidad, justamente. Ni quita que haya sido hermoso igual. Claro. De los amigos futbolistas de Maradona. Hashtag soltar, ¿no? También está bien. También está bien dejar ir. Las amistades se terminan igual que las relaciones. No están afuera de eso. Pero así como estuvo esta amistad que se termina, hubo otra que hasta el final de la vida de Diego como fue parte, que es la amistad que elegí en tanto jugador, que es la que tiene con Claudio Paul Caniggia. No estás haciendo trampa, Iván.
Estás de trampa. No, pero esto... Está bien. Es una amistad rara. Sí. Es verdad que estoy haciendo trampa. Estoy haciendo mucha trampa porque hacernos amigos del campeón era muy difícil. Te tiró 5 amigos de Alilo. Chicos, te traigo un par de amigos. La productora hace lo que quiere. Así que... Sí, es verdad. No nos habíamos dado cuenta, pero trajo como 5 amigos. Dale, esta. Esta foto es... Caricia era el hijo del viento, se lo conocía. Y la verdad es que fueron muy amigos. El hijo del viento. Es lejos el mejor apodo de fútbol de los 90. Es muy poético. Y realmente lo era. Verlo jugar era ver jugar al hijo del viento. Es hermoso. Se hicieron amigos desde que se conocieron. Y desde ahí nunca más se separaron. En la cancha se notaba mucho. Canigia dice, fluía. La química entre nosotros fluía afuera y adentro de la cancha. Se nota un montón. Una piel. Se conocieron en la Copa América de 1987, post Maradona salir campeón en el 86 con Argentina y toda su fama. Y desde ahí hasta el día de la muerte de Maradona fueron amigos. Tuvo varios momentos claves esta amistad. Una es que no lo llamaban a Canigia para ser parte del Mundial de Italia. Entonces el DT era Bilardo y Maradona defiende a su amigo y le dice, somos dos o ninguno, no va él, no voy yo, así que eso hace que Canigia arriba y al Mundial y les va muy, muy bien. Qué tremendo. Y después tienen una segunda etapa de ellos en Boca, que a mí me cuesta mucho decir esto porque yo soy muy fana de River, pero lo voy a decir. El contexto de la foto del pico con la que vimos recién. Es más que un pico. Es. Perdón, pero no quiero escuchar ningún futbolero homofóbico después de ver esto. Nadie de Boca que me diga nada, nada. Es un buen beso. El contexto es que superclásico, Boca le está ganando a River, le gana a River 4-1, me parece. Maradona partió un penal, le pegan el palo y él sobre el rebote la mete Canigia y ese es el festejo de ese gol y de esa foto auténtica. Esta relación sufre una crisis porque se interpone la mismísima Mariana Nanis. Obvio. Mariana Nanis que dice, me da vergüenza y asco que mi marido se esté chuponeando con Maradona. Bueno, Mariana, ayornate, Mariana Nanis. Con mis hijos chiquitos en Europa. Escuchame, pobres hijos chiquitos en Europa. Champagne shower. Sí. Recordemos que pelearte con Mariana Nanis no es una situación sencilla en la vida. Mariana Nanis. Escúchame. Charlotte tuvo clases en inglés, por eso ya geografía no la sabe igual que vos. Era así en el bailando, chicos, que la madre la defendía. Charlotte es la hija de Mariana Nanis. Charlotte Canilla. Y Alex, y el otro se llama... Alex es el que estaba en la tele. Axel y Alex son los hijos. Tenían un reality. Sí. Canigia libre. Sí. Qué pete el nombre. Escuchá, te iba a decir una cosa nomás. Lo que contaste de Bilardo y el Mundial. Entonces, ¿esa es la selección del 86? No, la del 90. La del 90. 90 llegamos a la final. Italia 90, sí. Y perdimos contra Alemania. Sí. ¿Alemania? Sí, creo que sí. Gatos. No, yo quería saberlo nomás por el hecho de pensar también como, bueno, lo que sucede ahora con la escaloneta. Como que el factor amistad en la selección juega también. Como para pensarlo en ese el sentido. El factor equipo de amigos funciona muchísimo. Mal. Igual miré ese abrazo, no sé qué tan amigos nomás eran. Yo estaba pensando en Mariana Nanis. Es raro abrazarse así, ¿no? Como que ta. Diego cuenta en su libro, que en su biografía, que él terminó muy deprimido por esta pelea y por esta cosa que genera. Y obvio, te duele un montón. Para Canigia le hizo caso a la Germo, obvio. Y Canigia se fue después a vivir a Europa. Se va de Boca y se va a trabajar y a vivir a Europa. Y de ahí no se conoce que vuelva. También se estaban rescatando. De la cocaína. Como que juntos era complicado. Claro. No era solo el chape. Era la par y además también estaba ahí. Bueno, qué sé yo, el manager, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, en fin. Y los hijos chiquitos y Mariana Nanis. Bilardo no lo quería llevar al Cani porque se portaba mal. Al Cani. Hay una anécdota que Maradona dice, entrabas a la habitación del Cani y era Londres del humo que había.
La cosa es que no les quiero recordar como los tuits de Mariana Nanis, tipo Janina La Torre, ¿te acordás cuando mi hermano así que es muy difícil pelearse con ella. Esta relación termina, Diego queda deprimido y para volver a jugar al fútbol aparece la figura de su histórico representante, que es Guillermo Coppola, que viene, según Diego, a rescatarlo de esta situación de depresión que estaba atravesando. Que para eso miren los videos de Noelia, chicos, para saber qué pasaba con Coppola. ¿A quién? Chicas, tenemos un audio. A ver, audio. Hacia ustedes. Dale. Era otra época, chicas. Yo le he hecho cosas peores a ustedes en vivo y en directo y no se han molestado. No quemes, Gordi. Era otra época. No sabemos quién es esta persona. No conocemos. No, yo no sé ni conocer. ¿Quién sos? Hola, hola, ¿nos escucha? Besito, Gordi. Guillermo se convierte en el manager de Diego desde 1985 hasta 2003. Así que su historia es total, es absoluta. Y vuelve a aparecer esta idea que ya aparecía con Jorge de vos jugás al fútbol, que yo defiendo tus intereses económicos y deportivos. Entonces Diego como descansaba en esta idea y aparece una idea clave para... En la relación con Cani pasa algo que es como en contra de todos, de todo, y no importaba cuándo se vieran, siempre eran amigos. Acá hay un segundo como valor de la amistad, que es la lealtad, y es la lealtad entendida como el silencio a la vida íntima de Diego y lo que él no quería que se sepa. Así que la condición para ser manager de Diego y manejar sus intereses era esta lealtad de no decir nada de la vida íntima de Diego. Muy tupé. Y hablando de estas cositas. De hecho, nunca dejó de ser así, incluso después de la pelea que tuvieron ellos con Ocilla, qué sé yo, el tipo siempre. De hecho, se dice que es el único que no lo cagó en toda su carrera al Diego. Entonces, es como reintende. Es muy interesante. Y la verdad que eso se valora un montón. Sí. Real, porque y además. Esto de la es difícil. Es difícil. Claro, mucha tentación. Hay mucho ahí. El Diego en su mejor momento, o sea, como blindado, me explico. Es difícil. La vida íntima del Diego no tenía que ver con la de un deportista de élite. Y para que pueda seguir siendo un deportista de élite y de alto rendimiento, pasaba esto, digamos. Pero Coppola era parte absoluta de la vida de Maradona. Yo traje esta imagen de... ¿Cuánta investigación, amiga? Maradona, pan y agua. No sabes la cantidad de cosas que vi. Nadie le cree a pan y agua. Maradona Pan y Agua es una nota que le hicieron con Maradona. Entre Ríos. En el Sanatorio Adventista del Plata. Chicos, son nacionalistas los entrenadores. Perdón. Ahí Urquiza hizo... Disculpen si somos parte de la historia. Relevante todo el tiempo. Tocando la marcha de vuelta. Bueno, por favor. La cosa es que... Estás Maradona andando en bici literal. O sea, sí, y Diego Puigari, lleva Puigari, boluda, andando en bici en Puigari. No, esto es en, esto es en el Sanatorio Adventista del Plata, cuando iba a rescatarse durante 7 días. Y ahí, como verán, a Janina la lleva a Guillermo Coppola en la bicicleta. Diego lleva Janina a Dalma. Maradona. Y la otra es Dalma. Dalma. En... ¡Ay! ¡Tenemos la marcha de fondo! Estoy totalmente emocionada. De mí haciendo la tarea. ¿Cuánto te pagaron de mí? Siempre pienso, Carla Quevedo, la actriz, tiene un tatuaje que son las Islas Malvinas en cada brazo y una dice Dalma y otra Janina. No. Te juro. Y me parece buen nombre si las recuperamos. También me parece que hay que hacer un programa sobre Villa Libertador San Martín. Además porque mucha gente lo visitó a Diego en la villa. En la villa no hay panadería, o sea, no hay kioscos, no hay puchos, no se vende alcohol en todo el pueblo. Hay kioscos, pero venden solo Biblias, digamos. Hay como kioscos. ¿De verdad? Llévate una Biblia rápido, así al paso, digamos. En la actualidad. Sí, amigo, no, sí. Vas al súper y hay birra sin alcohol, hay en vez de vino, jugo de uva. No hay carne. Tremendo. Claro, es distópico. Está bueno porque para ir a comprar cosas sueltas está re bueno. ¿De dietética? Se ríen porque dicen esto que Coppola no encontraba nada y lo encontraba a Diego comiendo milanesas de soja. No. Bueno, voy... Cerrando. Voy rápido para cerrar esto. Sí, cerrando. Tenemos que era una amistad. Esta le metió 5 amistades. Y tengo más. No, cierro esto que... Estamos reviendo tiempo.
Ay, yo le decía. Bueno, no presentaste nada todavía. Que cuando Fantino le pregunta a, no, acá a Coppola está. Por si Diego era un gran amor, Coppola le contesta totalmente, mirá, amor, siempre lo dije, sin sexo. Y si hubiéramos tenido sexo, también te lo hubiera dicho. Y en esta, en este mensajito que le deja Diego escrito en el, en un vidrio de un baño a Coppola, dice, para mi gran amigo, mi apoyo, mi despertar y mi claridad, mi pierna cuando estaba casi muerto, por esto y por mucho más, sos la pelota de mi vida. ¡No! Te amo. Y porque Diego era para, muy amoroso, sí, y muy expresivo, muy de la, del amor con sus amigos, y con estas personas a las que él sentía que les debía lealtad. Digo, en el 2000 Coppola le salva la vida a Diego en un episodio en Punta del Este, llevándolo en un jeep junto con un enfermero para ser atendido, y le salva la vida, y hay como mucho. Igual en la serie muestran que paró a tomarse un cafecito. Esta paró a cargar combustible y se compró un cafecito porque además tenía que hacer, quedar todo tapado porque él era el mejor tapando, claro, la vida íntima de Diego para que no se sepa nada. Capaz sin ese cafecito la historia hubiera sido distinta, ¿no? Bueno, sí, hay que despertarse un poquito. Sí. Todas esas cosas son... Tremendo guillote. ¿Viste? Y el tipo, o sea, no es la primera vez que manejaba esas situaciones. Maradona también, no se quedaba callado. Tenía que rescatarse, ¿no? Improvisado jamás. Está muy bien actuado. No me acuerdo el nombre. Jean-Pierre Nader hace, en la serie, hace ese momento, lo hace muy bien. Igual me gusta más el de el otro, pero no importa. Pero no importa. Esta relación dura hasta 2003 y así como Leo Guido le salvó la vida y todo, es acusado de presentarle a Diego, al que se llama Ferro Viera, que es un empresario de publicidad, un empresario de la noche, era conocido como el rey de la noche, tenía un boliche en La Plata. Y es como el amigo de la caravana de Diego, digamos. Es como el amigo de la mala vida, de la mala junta de Diego. Ahí está, es el que está atrás, en la cancha de Boca. Y es como su mal amigo, digamos, de alguna manera. Y que siempre estuvo bastante oculto de la vida de Diego. Y para la familia lo llamaba el Satanás. Entonces, ellos se conocen, Coppola y Viera, Ferro Viera se conocen en la cárcel. Ferro Viera como un narcotraficante, estaba cumpliendo su Coppola condena. Estuvo preso. Y Coppola estuvo preso por los 40 gramos de cocaína al jarrón, que ustedes se acordarán como muy histórico. No. Así que se conocen ahí, en el marco de la cárcel lo presenta Diego y de ahí se hacen amigos. Esta relación con Coppola dura hasta el 2003 y... en la despedida que fue en Cuba, ya Diego en el 2000 se va a vivir a Cuba para ser rehabilitado y la despedida, Coppola cuenta, fue una novela y ahí nos despedimos. Yo te voy a amar toda la vida, yo también nos dijimos, así que como ese es el nivel de drama y de pasión con que Diego y Guillermo Coppola vivieron su amistad. Como que tomaron una decisión. Aparte de la vida marcada por los amigues. Sí. Las eras de Diego Maradona marcadas por los... No, y aparte lo difícil que debe ser para la gente que está tan expuesta de esa manera como lo estaba Diego, de hacer amigos reales. Qué difícil, sí. Mal. Posta. Y qué después difícil la lealtad. No, pero ¿cómo? O sea, es cuando tenés tanto, el interés puede estar disfrazado de muchas formas, digamos. ¿Y hasta dónde es la lealtad el que no te dice o hace silencio ante las cosas que... ¿Te das cuenta? ¿Dónde es una lealtad, ¿te das cuenta? Sí, hasta que no. Medio. Bueno, vamos. Dos cositas rápidas. A ver. Diego se hace amigo de Fidel en Cuba, pasan unas cosas hermosas. Hermosa amistad. 30 años de amistad y además se inaugura un Diego que termina en el No al Alca en el 2005 acá. Y bueno, gracias Fidel por esa influencia en Diego, realmente. ¿Qué es ese verde maravilloso? Ay, satinada. Cuando llegaron a Cuba se intercambiaron obsequios y Diego le regaló dos cassettes de Horacio Guaraní y Fidel le regaló una gorrita. Lo que de le gustaba la mano encima. Bueno, dale. Continuamos. Yo después de seguir de esto, casi imposible. No, mal. No. Una vara muy alta. Casi imposible. Simplemente voy a ir a mi última opción, pero porque siento que es la más atinada y la voy a decir muy rápido para seguir. Igual si mostramos cuatro, son cuatro, qué sé yo. ¿Crees? 40. Bueno, lo voy a hacer rápido para que podamos hacer una vuelta más. Después las nombramos así. Después las nombramos. Sí, sí. Solo porque siento que todos hablaron de próceres. Y para cerrar esta ronda de amistades de hombres,
Y porque justo la Carly nombró a el país entrerriano, traigo la amistad entre dos caudillos argentinos. Obvio. No puede ser. ¿Qué son? Lo voy a decir rápido. Pancho Ramírez y Estanislao López. Estanislao López. Claro que sí. Pancho Ramírez como el caudillo entrerriano, nacido en Concepción del Uruguay. Muy cerca de mi lugar de nacimiento. Esto es horrible. Esto que están viendo en pantalla es muy feo, pero es porque no hay. Parece putín con peluca. Fea. No hay. ¿Qué es esa barba con esa patilla? Esa patilla es tremenda. Aparte es mentira porque no hay imágenes de Pancho Ramírez. Entonces inventó una imagen que pensaron que más o menos podía ir. Dijo, hacelo como San Martín, pero claro. Ponle más patilla, muchas más. Pancho Ramírez era de Piscis y Estanislao López era de Géminis. Y Estanislao López es el caudillo santafesino. Claro. Briga. Ellos habían nacido en el mismo año y eran muy amichis. Sí, nacimos en octubre 11. Y vos naciste en octubre 11. Claro. Somos amigos. Gemelos. Gemelos. Eran gemelos caudillos, muy señores de estancia, bla, bla, bla. Muy amados por su pueblo. Y los dos eran como los hijes políticos, ponele, de Artigas. O sea, peleaban para Artigas. Claro. Es toda esta época en el país que no había estado, que estaban los caudillos, que se había hecho la Liga de los Países Libres, que era entre Río Santa Fe y Misiones, me parece, y otra provincia más. Muy amigos, hasta que Artigas se va a la banda oriental a pelear. Y ahí ellos empiezan a como hacer sus propias batallas por fuera de Artigas. Se separaron. Y ahí empieza como a separarse el vínculo. Cuando vuelve Artigas a Argentina, Artigas no está de acuerdo con un par de decisiones que ellos dos toman juntos, que son en relación a la relación que había con Buenos Aires. ¿Se arrepiente entonces? Claro, no nos olvidemos que eran caudillos federalistas, ¿no es cierto? Entonces claro. Lo que les molestaba era esta posición de Buenos Aires, digamos, teniendo total control sobre el puerto. Entonces, esta era la posición federalista, ¿no es cierto?, de ver, de cómo mediar, de cómo armar ese Estado. Cuando Artigas se va a Uruguay, bueno, a la banda oriental, a pelear con portugueses. ¿Pero se pudre con ellos dos con Artigas o ellos dos también? Primero se pudre ellos dos con Artigas. Uh-huh. Y esa es la primera cosa rara, digamos. O sea, rara en el sentido de que como que hay una lealtad que se quiebra. Para acá Marina igual dice que no es raro porque dice no combina Piscis y Géminis. Bueno, Marina. Yo por eso traía el dato de los astros. La astrología. Bueno, y después, bueno, lo que va a hacer Pancho Ramírez es la gran patria entrerriana. Que va a tomar Corrientes y Misiones, por eso después él se autopronombra el Supremo Entrerriano, todo esto me parece hermoso. El Supremo Entrerriano. Hay un supermercado que se llama el Supremo Entrerriano y yo pensaba que era tipo por súper, pero no, era por esto. Y Estanislao López hace como, bueno, unas alianzas con Buenos Aires. Entonces ahí ellos se pelean. Y se pelean al punto de que en Coronda hay una batalla donde finalmente, después que suceden cosas, se va escapando Pancho Ramírez, pero finalmente en Córdoba lo matan, digamos. Y la cabeza de Pancho Ramírez, Estanislao López, pide que se la traigan a su escritorio y pide que la pongan en exposición en la catedral de acá. No, o sea, pasó de amigo, claro, a sicario. Tipo, sos mi amigo que te amo, pero hiciste algo que... ¿No me gustó un poquito? No me gusta, entonces quiero tu cabeza en la catedral de mi pueblo. Yo, perdón, no entiendo nada. Así se pagaban las tradiciones, pero así se pagan las tradiciones de los amigos. Eso es más de Aries que de Géminis. Perdón, esto es una acusación. No sabemos. Ay, es verdad. Hay que ver bien la carta natal, ¿viste? Hay que ver la No, pero digo, estaba bravo el... Bueno, pero esto a cuento de que ay, las amistades también se terminan y, sí, y se terminan mal. Igual y que pueden terminar mal. Sí, pues a veces exacto. Sí. La señora pelirroja que veíamos en la imagen es la Delfina, que era la supermodelo. Novia. Ella es supermodelo. Sí, supermodelo. Es muy lindo igual porque es un personaje que medio se arma en la historia a través de un montón de relatos que son de poesías. Y de canciones que hablan de que, bueno, Pancho Ramírez tenía una compañera de batalla que era esta mujer que no se sabía su procedencia, si era brasilera o era portuguesa, si le decían la Delfina porque su nombre era María Delfina o si es porque era descendiente de aristocráticos. Pero una mujer en la historia, un montón. Es una mujer en la historia que no solamente, o sea, que estaba ahí en la batalla, digamos, que peleaba claro. Junto con él. Bueno, y la historia es que después que lo matan a él, ella se vuelve a Concepción del Uruguay y la mantiene la que iba a ser la mujer de Pancho Ramírez.
Entonces, como otra amistad esa, de que tipo, la que siempre... Sos la, de oro, amiga. Sorora. Sos de oro, amiga, literal, porque la Delfina se quedó en la pobreza después de que Pancho se muere. Y la otra chica, que era como esta especie de Penélope entrerriana que lo espera por siempre a Pancho, dijo, bueno, amiga, yo te voy a mantener hasta que... Bueno, Lucía Paulina. La Engels. La Engels. La Engels. La Engels. O Lucía Paulina, justamente. Bueno, listo. Me encantaron todas. Muy buena ronda. Una ronda de hombres. De amistades. Bueno, ¿hacemos una rápida? Así, bueno, rápida. Banco. ¿Volvemos al orden original? Dale. Yo rápido, muy rápido paso, porque aparte solo me importa más pasar la imagen que contar la historia acá. Ok. Es la carpeta que se llamaba Mai, productora, en la que está creo que 4, 5 y 6. Son vampíricas estas amistades. ¡Apa! Y son de ficción. Y son bastante homoeróticas también. ¡Ah! Es increíble esta amistad entre el Stat y Luis. Que bueno, ellos dos están condenados a pasar juntos. ¿Quién es el otro actor? ¿Quién es Brad? Tom Cruise. Claro, y Anne Rice, que es la escritora de entrevista para el Cole Vampiro, no quería que sea Tom Cruise porque dijo, che, este tipo está todo trabado y los vampiros la verdad que son flacos y están desnutridos y muy blancos. Entonces Tom Cruise se calienta tanto que se vuelve anoréxico en el set de la filmación, se encierra como 2 meses en una cabina. Él hace esa pelotudeza. Se cuelga boca abajo para poder parecerse un vampiro. Terrible. Border. Lo que hace. No, pero aparte tipo de ganas de llamar la atención. Sí, totalmente. Es como que dice, bueno, y lo voy a lograr. Totalmente. Y además le molestaba ser más petizo que Brad Pitt, entonces se pone como unos taquitos toda la filmación. Todo el set, él está con unos taquitos. No, tiene problemas. Hay que decir que Brad Pitt actúa muy mal en la película. Muy mal, pero mira esto. ¿Esta amistad todo vale la pena? Es una pintura, literal. Él está como... Bueno, esta es la historia. A ver, solo abrí la boca. Aparte, Brad Pitt, vieron que, por ejemplo, hace poco una alfombra roja que hubo, Brad Pitt lo puso incómodo a Bad Bunny. No, ¿por qué? Porque le hablaba así cerquita. Ah. Y Bad Bunny estaba como... No respeta la... Claro, personal. Imagínate Brad Pitt. Ahí tampoco. No, bueno, acá no. Pero, pero ahí está una, bueno... A ver, ¿por qué elegí esta amistad? Muy brevemente, porque ellos dos están condenados a vivir desde el siglo XVIII hasta los 90. Imagínense ser del siglo XVIII y despertarte de repente en los 90 que no entendés nada. Hermoso. Y todo es mucha cocaína y neoliberalismo. ¿Qué más? Pero como si yo era rico y era un señor feudal. De repente me despierto acá y todo el mundo Leonardo está Leonardo Varela era presidente de la Argentina. Claro, pasaba de todo. Increíble. Muy fuerte. Esos cachetes rosados. Y se hacen compañía durante toda esa eternidad. Sí, bueno, se odian también y se matan. No se odian. Se vuelven a buscar siempre. Él dice, yo lo dejé ahí que se muera a Luis. Pero lo vuelve a buscar cuando se termina la película o el cuento, ¿no? Como que vuelve y para ver si está bien. Y lo ve que está mal y se vuelve a ir. Y en el medio tienen como esta hija, que también es medio la novia de Luis. Bueno. Y que es... No sé si la novia. Kirsten. Sí. Kirsten Dorst. Ay, yo muy inocente mirando esa película. Amiga, es la novia. No, es la hijita. No es la hijita. Chapan en un momento. No chapan. Sí. Chapan. Sí, sí, sí. Aparte ella le dice como, ¿te gusta cómo estoy vestida? Pero porque ella es una adulta en el cuerpo de una niña. Por eso. Pero sucede eso. Y en la historia real, que es el libro. Ah, o sea, no sabía que... En el libro tiene 2 años. No, 5 años, perdón. Acá tiene un poco más. Tiene como 10, 11, no sé cuántos. Bueno, pero bueno, está en Crepúsculo pasa eso, de cuando está el bebé, no la vi, pero que está el bebé y que Taylor Lautner se la quiere llevar. O claro. Sea, es como que él, ay, yo, perdón por tener esta información, pero él imprime, dice que se imprime no sé qué, como que es una relación que va más allá de, no sé, como que se enamora a nivel del alma. Pero, Bianca, es tu culpa que yo sepa este tipo de cosas. A nivel del alma se llama pedofilia. De un nivel del alma. No, peor, porque ni siquiera había nacido y ella estaba enamorada de ella. Muy bien. Bueno, rarísimo. Es provida y pedófilo. Pero bueno, me pareció increíble en algún punto esta amistad de 3 personas, en realidad. Claro. Que independientemente de su aspecto físico, lo que los une es tener que convivir en la monstruosidad y despertarse a los 90, que es un montón. Que es bastante monstruoso. Es la verdad. Es bastante infierno. Monstruoso. Exacto. Todo encima ahí.
No, habla por vos, querido. Ey, no, bueno, iba a decir nomás que bueno, quedan 10 minutos y si quieren, alguno trajo alguna que rompa todo, que la muestre. Yo traje videos, yo sería una cara dura, traje como 1000 en el. Yo traje uno, si quieren lo puedo hacer rapidísimo y rapidísimo. Quiero mi último, que son las imágenes 13 en adelante, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno. Que bueno, porque es una categoría que me cree de amistad para mí en la ficción. Que para mí es una serie de un montón de dibujitos animados que me formaron de chico. ¡Ay, sí te retrampa! Que son los de Nickelodeon. Ah, para sí. mí, los de Nickelodeon tenían como esta idea de la. Si bien había como protagonismos, por supuesto, o sea, quiero decir, Arnold y Gerald eran como, bueno, ahí los más amigos. Había como una cuestión del circuito, como del círculo social entero. E incluso como ellos vinculados como amigos con las familias de sus amigos. Pero también esta idea de, me parece muy progre para ese entonces, donde cada uno representaba diferentes personalidades, eran diferentes representaciones de personajes con defectos o hegemónicos a su vez. Y eso me parecía como muy sano para el momento donde nosotros estábamos viendo eso, por lo menos. Y que yo lo contrapuse con otra categoría que para mí era más compleja, que era la categoría de las amistades Disney. Que son como siempre una realidad al contrario, como que hay de a dos. Entonces sí, esto como totalmente. Que estas series para mí crean la idea de grupo, de los chicos como con un grupo de amigos, por así decirlo, y círculos sociales ampliados. Siempre la que más me rompe la cabeza y me hace muy bien es la de los Rocket Power. Sí. Rocket Power es tremendo. Rock and Modern Life, por supuesto. Vieron como que ni siquiera son humanos. Increíble. Me encanta. Quiero decir. Y él era anciano, además. La tortuga. Total. Pero Rocket Power, como bueno, eran Reggie y Otto, eran hermanos, pero después tenían amigos en común que eran un gran grupo. Y después la familia, que era solo el padre, los acogía a todos los guachos. Y estaba Tito, que no sabes qué bien era Tito, digamos. Y Raimundo. Raimundo, el padre. El padre era Raimundo. Entonces era como todo un ensamblaje espectacular que para mí hablaba mucho de la amistad en ese sentido. Aparte, también toda esa trama de, bueno, en cada capítulo hay un problema y entre todos los amigos buscan una solución. Y es como que cada uno va aportando desde su lado y es re lindo eso. Total. Sí. Y para mí, incluso, quiero decir, se contraponía mucho con el Disney, por así decirlo, porque para mí la única serie o dibujito parecido que cumple en Disney y eso fue Recreo. Llegó el Recreo, no sé si llegaron a ver. No la vi. Es una peli que después hizo serie y nada, ya éramos más grandes, pero para mí era lo único que pudo como llegar al nivel de amistades la de chica de Nickelodeon. Con los aparatos y... Sí, había de todo, digamos, también. Era como justamente representar esa diversidad de alguna manera. Pero yo noté Hey Arnold, Rock and Modern Life, Ginger, no sé si se acuerdan de Ginger. Sí. Los Rugrats, por supuesto, que son bebés, porque aparte, amigos, y después crecen. Y de adultos son amigos también. Por eso, tipo, eso es los tremendo. Los padres son re complejos, tienen crisis. ¿No tuvieron esos amigos ustedes que eran los hijos de los amigos? Muy de poco. Éramos cuatro pibes. Están todos presos. Bob Esponja, los Rocket Power. Pero no. Yo no, sí. Pasa. Yo le decía primos. Claro, le decíamos primos. No eran. Pero bueno, esa era un poco la amistad que a mí me marcó de chico y me gustaba traer. Así que los dejo con eso. Me encantó. Yo no sé si me tomo la licencia de contarles otra amistad. ¿Cómo andamos de tiempo? 6 minutos. Dale. ¿Lo hacemos rápido? Sí, lo hacemos. A contrarreloj. Ginger. Bueno, a contrarreloj es una amistad de señoras de una película que por ahí ya la han visto. No hablamos de mujeres amigas, aparte. Bueno, este es el grupo de mujeres amichas. Si no la vieron, recomiendo. Peli de 1989, ahí empezando en los 90. Muy polémica. O sea, todo lo que pasa es de... Minita, mujer, parece que es todo estereotipado, pero de repente te encontrás cositas. Es la Sex and the City que deberíamos mirar. Ay, bueno, y la otra, qué boluda. Bueno, Dolly. Pero pasa que esto es una... ¿Qué pasa? Que nuestra Friends, Marina, era bueno, bastante obvia. Acá también no íbamos a hacer algo de Friends, amiga. Era como llegar al hombre a luna. Por eso tal vez última porque es yankee. Era más ahí literal. En esa escena que estamos viendo, que fue, bueno, que ya la vieron, quería que prestemos atención. Primero, los peinados esponjosos. Uf. Que es una cosa que va a pasar en toda la película. Y rubio. Brillante, taqui, podríamos decir. Sí. Y todo el tiempo un montón de comentarios ácidos entre las amistades de las mujeres. Y para mí se van a ver acá un par de estereotipos de amistades.
Primero que son cuatro. Los nombres son muy bolaceros. Una se llama Wizard, una se llama Truby con B corta, una se llama Clairy y la otra se llama Mlin. ¿Cómo se llama esta serie? Son todos nombres sureños. Es una película, se llama Magnolias de Acero. Es conocida. ¿Qué onda esa torta? Esa es una torta de Tatu Carreta. Steel Magnolias, claro. Tiene una torta de Tatu Carreta en un casamiento. ¿Qué tiene puesto esa señora? En Entre Ríos hay Tatu Carreta. Sí, re. Están en peligro de extinción, chicas. No los maten. Uno de los estereotipos es de las amichas que se chumberean todo el tiempo. Y ese es el momento en el que... No, está como... No sé si se dieron cuenta, pero Truby, que es... esta señora, la madrina de Miley Cyrus. Ay, sí, obvio, sí, Dolly Parton. Sí, sí. Dolly Parton le dice, vos ya me conocés a Micha, yo prefiero que me pisen la boca antes de hablar mal de otra persona. Ay, qué pero mentiroso. Viste lo que vos sabés que yo esta. Nunca hablaría mal de nadie, ¿eh? Ese pero ese, que anula todo lo anterior. Sí, ese es un estereotipo femenino, perdón, de la amistad, que es algo lindo. Sí, sí, sí. Que se haga la boca a un lado. Que se me haga la boca a un lado. Y después es esto de, nos podemos pelear, pero después nos vamos a amigar. Y aunque ese amigarse sea a las piñas, como es esta escena que estamos viendo acá de fondo. Te tengo que hablar sí o sí. Y esa escena es la escena final de la peli, perdón por el spoiler, pero tipo, bueno. En verdad, el plot de la película es que la hija de una de estas mujeres tiene una enfermedad renal y al final se va a morir. Pero en verdad de lo que trata es de todo lo que pasa en una peluquería en el pueblo y entre esas amistades de señoras. Hermoso. No solo entre las señoras, en verdad también va a ser con maridos, etcétera, hijos y vecines. Y en esa última escena, tipo, la madre de esta chica que se muere le está contando lo que pasa y está en una escena tipo que posta, te arrancás los cachetes de llorar y de repente una le hace una broma tipo pesada a la otra micha y todas se terminan riendo. Y después para amigarse está esa escena del banco que se cagan un poquito a piñas. Pero bueno, era un poco esto de estas amistades que tienen esa cosita pasivo-agresiva. Sí. Como todas. Pero bueno, termina siendo ese acompañamiento duradero. Necesario, también. Mal. Necesario. Que en el momento ese se borra todo, digamos. No, y ayuda a quitar el romanticismo de las amistades, que después de todo somos personas humanas vinculándonos, que tenemos nuestras trayectorias y que esas trayectorias a veces cambian y no siguen uniendo con algunas personas que pensamos que eran para toda la vida. Pero sí, me parece que en todas las que trajimos hay algunas cosas que se rescatan, como el paso del tiempo, la lealtad, la ayuda económica. Total. Como maneras de sostenerse, digamos. Así que no den por sentado sus amichis. Es que se terminan con cabezas cortadas. Man. Claro, no den por sentado. No den por sentado nada. Para amichis, que no termine su cabeza. Hablen las cosas, salúdense. Acompáñense. Mañana, bueno, a las 12, manden mensajitos. ¿O no? Está bien. ¿O no? A mí me gusta. Porque la verdad es que la categoría del Día del Amigo es como la categoría de los millennials. Está hecha para vender nomás. Bueno, pero un mensajito no sale nada. No le compren regalos. Hagan una revolución. Mensajito no sale nada. Mandar los grupos, tirar un grupo. Hola, reina, feliz día. Que agarren los grupos. Quiero yo mandarle un saludo a mi amiga Rocío, que hoy está cumpliendo años. Feliz cumple, Rocío. Un saludo a mi amiga Belén. Belencita, que solamente está viendo ahí. Unos besitos. Bueno, chicos, terminamos la fantástica efeméride. Mañana solamente acá en Fama, Tarde de la Fama, y después Señal de Prueba. Seguramente van a hablar de Les Amichis. Así que, bueno, vean toda la programación. Gracias por estar, a quienes han quedado hasta el final. Hay también sorteito que se está haciendo ahora en Fama Sorteo. TV para ganarse 3 jeans de Stanislao. Así que participen para poder armarle traguitos a sus amigos. Épale. Muy bueno. A mí igual, eso lo hacen con la cláusula de que si lo ganamos nosotros se resortea. Me parece mal eso. Sí, dice. No, ustedes pueden participar, claro. Pero si lo ganamos, me lo gano. ¿Sí? O no lo resorteamos. Podemos resortear 2. Bueno. Te está presionando. No, pues, no participo de nada. Uno para vos, 2 volvemos a sortear. Bueno, participen del sorteo. Participen, suscríbanse, pónganle like a este vivo ahora mismo. Y continúen ahí. Vean los fenómenos subidos, vean Fama TV. Gracias por los mensajitos. Gracias por estar en el chat, tal cual. Y gracias a la producción. Bueno, adiós. Feliz día de la lunación. Por la paz, el amor, la belleza de un futuro argentino mejor.
Queridos espectadores, gracias por acompañarnos. Esto ha sido un día más en Fama TV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famatv.com.ar. Fama TV, comunicación alternativa.